Buenas noches, ¿qué tal todos? Bueno, quiero compartir un trabajo que yo hago que tiene el propósito de que se entienda mejor lo que el pensamiento del gaia-humanismo o del humanismo biológico, o sea, yo tengo este nombre por no decir la manera que yo veo las cosas. Le he dado porque tiene una estructura íntegra de razonamiento y de lógica, y bueno, aún estoy buscando este nombre, pero de todas maneras, llamémoslo humanismo de Gaia, una cosa por el estilo. Y lo que hago es, o sea, este razonamiento, esta escuela de pensamiento, dada su manera de analizar las cosas, toma distintos temas que puedan ser la homosexualidad, el aborto, la guerra, el sistema penitenciario y todos los temas importantes que tienen que ver con la construcción y la administración de un país, por ejemplo. Y los analiza desde su esquema de razonamiento y lógica. Es bastante difícil de explicar porque o sea, se complica cuando uno entra en el argumento de explicar cómo pensar de esta manera, porque enseguida suscita razonamientos o ideas preestablecidas en la gente, en la sociedad, que incitan a que la gente enseguida te quiera desafiar o combatir o decir o no creerte, o sea. Es difícil hablar de algo que ya está concluido en su concepto estructural. No hay el gaia-humanismo no tiene cabida, o sea, no tiene ya no ofrece una posibilidad o una opción de comprensión. Es una manera concreta de analizar las cosas y explicarlo. Es pasar vallas, digamos, de dificultad, porque en general la gente no te deja, no está dispuesta a. Es difícil, ante todo es difícil de comprender, es tener la paciencia de escuchar y darse cuenta, para poder darse cuenta que su integridad ya se encuentra en el concepto de su razonamiento, de su pensamiento. Entonces, lo que me gusta hacer es poner un video sobre una temática como esta de un programa católico sobre el pensamiento, sobre la homosexualidad y lo comparto para que otros también lo vean y analicen y vean lo que piensan con respecto a ese tema y luego lo detengo. Y de alguna manera lo corrijo, sin ser arrogante ni nada, desde la perspectiva que el Gaia humanismo, o sea, el humanismo biológico, logra comprender la diferencia, o sea, explica un montón de cosas que tienen que ver con por qué, o sea, explica la diferencia que existe entre la manera de analizar, en este caso la homosexualidad, desde la perspectiva del gaia-humanismo y lo que piensa el mundo. Entonces, estos videos que comparto básicamente son exposiciones o ventanas hacia una de las típicas cosas que podemos escuchar hablar en el mundo de hoy, sobre la temática que fuese. Y lo que hago con este trabajo es cada uno de ellos contrastarlo con cómo lo piensa el gaia-humanismo. Y a través de varios de estos trabajos, eventualmente creo poder que se pueda lograr que finalmente caiga la ficha y se entienda cuál es el concepto íntegro, central, concluido del gaia-humanismo, para que luego se pueda comenzar a entender su utilidad o todo su potencial o lo que permite que podamos hacer con su pensamiento. Una vez entendido cómo funciona,
explica por qué hemos tenido tendencias y concluido erradamente en comprender ciertas cosas de ciertas maneras, explica en realidad la dificultad en ver lo que sería más correcto, más verdadero, explica un montón de cosas, no solamente cuál sería la manera más real, más verdadera, más cierta a la forma del diseño humano, de la especie humana, que provee, o sea. Entonces, tiene la facultad de no solamente explicar cómo son las cosas y qué es cómo tenemos que organizar según un nuevo criterio, nuevos razonamientos, las temáticas sociales, pero también comprendiendo los conceptos del galeomanismo sabemos por qué nos hemos limitado o por qué hemos cedido a ciertas oposiciones o a ciertos poderes y permitido que se concluyan de ciertas maneras y mandado adelante en la civilización creencias con respecto a ciertas cosas y no hemos ido más allá de eso, no las hemos puesto en tela de cuestionamiento, etc. Bueno, voy a arrancar el video. Lo vamos a ver juntos. Va a ser largo porque ya es 1 hora y pico el video solo. Así que si encima cada rato voy a estar interrumpiendo para agregar. Lo que me gustaría hacer cuando sea mejor en hacer este tipo de trabajo y utilizar este tipo de programa, es crear un espacio virtual, tipo reunión de Google o Zoom o una de estas cosas, y prepararnos todos y presentar un video para ver, qué sé yo, por ejemplo, cómo los alemanes analizan el tema de la pobreza o del hambre, qué sé yo, ¿no? O sea, una perspectiva, como dije antes, una ventana típica de cómo una sociedad del mundo ve un problema, una temática. Luego nos organizamos de alguna manera para interrumpir el video y interactuar con nuestro pensamiento, o sea, nuestra corrección o nuestra contrastante perspectiva que educaría, mostraría algo distinto o corregiría o presentaría una alternativa más interesante a lo que están diciendo. Y podemos hacer un sistema en el que, por ejemplo, nos turnamos o tenemos que dejar pasar al menos 10 minutos antes de que alguien levante la banderita porque tiene algo para decir. Bueno, de alguna manera se podría hacer esto. Ok, vamos adelante. Dejo la introducción, un buen tiempo. Que introduzca al invitado, que es un argentino, un pastor argentino, que ha hablado un par de veces de esto y le he escrito. Bueno, pero es difícil en internet que ser encontrado y que te responda la gente. Hasta ahora no me contesta nadie. También será porque a veces no soy demasiado extensivo, complicado y no domino ninguno de mis dos idiomas sintéticamente. Y bueno, creo que la gente se aburre o no entiende exactamente lo que quiero decir. Pero así que por eso me atrae el tema de videoregistración, porque es más directo y nos permite a todos poder hablar más livianamente, sin tener que empeñarnos en escribir y leer y todo eso. Bueno, así que lo arranco y veamos. Estoy mirando la pantalla. Bien, a ver, ¿cómo es esto? Okay. Amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez aquí en Denver, Colorado, y desde estas oficinas les doy una bienvenida muy cordial a este subprograma Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros
Y hoy en día tenemos un programa bastante apretado. Y los quiero poner en contexto. Hay un sacerdote británico que actualmente reside en España y su nombre es James Allison. Él, desde muy temprano en su carrera, desde que se convirtió al catolicismo en Inglaterra, admitió ser homosexual y luego, viviendo en México, con los dominicos en México, él fue explícito respecto de su tendencia sexual y fue aceptado dentro de los dominicos. Fue dominico por un poco más de 10 años. Luego, su condición y su situación lo llevaron a separarse. Él nunca ha explicitado si fue expulsado o si él pidió irse. Lo ha dejado como una decisión, digamos así, de mutuo acuerdo, ¿no? Y luego el dicasterio específico del Vaticano le retiró las facultades sacerdotales. Él consideró que esto fue un abuso y el famoso obispo de Saltillo, hoy retirado, Monseñor Raúl Vera, intercedió ante el Papa Francisco por él y el padre James Allison es famoso no solamente porque él propone el estilo de vida homosexual dentro de la Iglesia y propone además el cambio de la doctrina católica respecto del tema de la homosexualidad, sino que se ha hecho conocido porque por intercesión de Monseñor Raúl Vera recibió una llamada del Papa Francisco. Y en esta llamada del Papa Francisco, el Papa no le explicitó nada respecto de su situación canónica, pero le repitió dos veces como signo, digamos así, de ánimo, te doy las llaves de Pedro, te doy las llaves de Pedro. Y él ha interpretado que esto significa que canónicamente él sigue siendo sacerdote, ¿no? Que canónicamente todavía tiene la facultad de confesar y de predicar, según su propia opinión, que dice que es consultada con canonistas y actualmente hace esto, aunque no está insertado en ninguna diócesis, es lo que canónicamente se conoce como un sacerdote jirovago, ¿no? Y en consecuencia, su situación, tanto como sacerdote con facultades, como su incardinación, es decir, su pertenencia a una diócesis que le da las facultades específicas territoriales, están en el aire, ¿no? El sacerdote marianista español Daniel Pajuelo, que es uno de los fundadores de iMisión, en el mes de junio ha estado promoviendo el mes del orgullo gay o del orgullo homosexual, como se sabe que es. Conocido internacionalmente, ¿no? Especialmente en los países más desarrollados. Él decidió darle al padre Allison un espacio en su canal de YouTube de media hora, donde básicamente el padre Allison se despachó con sus ideas, con su propia narrativa, todo en forma de historia personal, ¿no? Que es bastante atractiva para gente que no está muy bien informada, y el padre Pajuelo en ningún momento desafió, siquiera con una pregunta razonable, a esta oportunidad que tuvo el padre Allison. Como estoy convencido que el padre Pajuelo no cumplió con su función de ser diligente y honesto, de plantearle las dudas correspondientes que vienen de parte de nuestra fe, y de la doctrina que actualmente es la doctrina de la Iglesia, nosotros hemos querido hacer esto en este programa Cara a Cara. Entonces tenemos algunos segmentos de el padre James Allison, de esta entrevista, y hemos invitado al padre Javier Olivera Rabassi, que ustedes ya han visto en un programa anterior, él está en Argentina, para comentar algunos de estos pasajes. Padre Javier, bienvenido al programa. Alejandro, muchas gracias por invitarme nuevamente. Espero que estén todos bien, como son también los televidentes. Muchas gracias. Vamos al tema, padre. Lo que he hecho es dividir en segmentos algunas de las cosas que el padre Allison dice
en su presentación de un poquito más de media hora, ¿no? Y quisiera pasar este primer segmento con algunas de las cosas que afirma para luego hacerle una pregunta sobre la propiedad de lo que está afirmando. Entonces, las grandes dificultades. Bueno, primero quiero establecer, quiero antes de continuar, una cosa muy importante, una comprensión crítica que es importante de entender con respecto a cómo funciona la intelectualidad humana y la intelectualidad de nuestras ciencias humanas y todas las cosas que creemos, estudiamos, luego hablamos cuando entramos en discusiones sobre cosas que nos sentimos que podemos explicar cómo son. La educación inteligente del ser humano es algo que va creciendo y vamos adquiriendo como etapas, como capas que se van poniendo una arriba de la otra. Yo, para poder comprender algo complejo, tengo que ya tener una serie de entendimientos con respecto a valores, principios, mecanismos, funcionamiento, propósito, todo, que ya más o menos me dan los pies, digamos, o la base para que luego tenga sentido lo que luego voy a elaborar cuando esa temática se pone más específica. Por ejemplo, si yo creo que la expresión sexual es el derecho individual, es de la práctica personal de una persona y eso se establece en la sociedad, años después, cuando aparezca, por ejemplo, la práctica de probar con muchas personas simultáneamente el sexo, porque es la manera en que esa sociedad o se propone, podamos ser buenos en comprender el sexo, practicarlo y hacerlo. Si al existir fundamentalmente primero, o sea, al anteriormente, perdón, existir que la idea de que es una práctica personal, un derecho individual de función fisiológica, y lo explicamos como tenemos toda una cosa armada que dice que la sexualidad básicamente es el derecho privado de cada uno, cuando venga esa propuesta de que hay la que hace una nueva cultura que dice a los 16 años hay que sacarlos a que tenga muchísimas experiencias porque ahora creemos que realmente esto nos hace bien y qué sé yo y que bla 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 bla. Eso se va a poder sostener porque ya provenimos de una creencia que la sexualidad es un asunto individual y privado. Si por el otro lado tenemos una sociedad que viene estableciendo que la sexualidad es algo que nos importa a todos, a la familia, al barrio, al pueblo inmediato, digamos, en cuanto a que nosotros compartimos la calle, crecemos todos juntos como niños, como adolescentes en la calle, nos confiamos que nuestros hijos están en la casa de nuestros amigos y que por lo tanto sus primeros aprendizajes sexuales pueda que ocurran a través de otro ambiente que no podemos controlar, puede que se establezca otra idea, que la sexualidad es la responsabilidad compartida de todos y que tenemos que tener códigos y normas en común para que que hacen posible que este principio se sostenga. Entonces, cuando llega esa nueva idea cultural, años después, de que algún científico dijo que hay que tener muchas experiencias enseguida, porque eso va a hacer que luego la sexualidad, bla, 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 la forma en que se va a comprender esa nueva idea va a tener que apoyarse sobre lo que ya venimos creyendo, que es que la sexualidad es una de la responsabilidad social colectiva de todos. Entonces, la forma que va a tomar esa nueva práctica, nos vamos a envolver, vamos a esperar, vamos a tener la expectativa de responsabilidad externa, de que cada persona con la cual tuvo sexo ese adolescente sea conocida o sea
tenga una manera de ser contactada, o que venga de la familia, o que venga del barrio. O sea, va a tomar otra forma esa nueva idea. Todo es así en la intelectualidad social humana. Todo lo que vamos creyendo y adquiriendo más sofisticadamente y nuevas ideas y eso, tienen que avalarse y tienen que apoyarse, o sea, tienen que agarrarse de cosas más fundamentales, más básicas y previas que hacen que podamos seguir teniendo sentido con las nuevas construcciones racionales que vamos armando para la sociedad. No hay un juicio en esto, es simplemente la manera en que funciona la mente social del ser humano, digámoslo de esa manera. Entonces, cuando hablamos de la homosexualidad, hay una cosa que es muy crucial. No la habla nadie, nadie la nota, pero cuando comprendes el esquema total y la progresión en que una persona de mi edad, gente grande, ha visto más o menos cómo se han ido adquiriendo nuevas ideas y ha ido cambiando el tema de la homosexualidad desde, qué sé yo, si comparamos los años 70, 80, cómo se hablaba, qué opiniones, qué juicios, qué comentarios hacía la gente a lo que es hoy y de lo que se habla, y se habla mucho del derecho civil que cada uno hace con su cuerpo, bla, 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 bla. Es muy distinto, ¿no es cierto?, como era antes. Transición, hay algo que algunos de nosotros que estamos prestando mucha atención hemos notado, ha debido establecerse para que nuevos, en realidad es un elemento que siempre ha existido, es algo que tiende el ser humano a establecer por una cuestión de que es lo hace más liviano, lo hace más fácil, es menos complicado. De otra manera, tendríamos que ponernos a pensar mucho. Y esa bifurcación también ocurrió en los años 70, cuando se determinó que la homosexualidad es un derecho civil y nos alejamos de la homosexualidad como tema analizado en la psicología, que fue un descubrimiento de la era freudiana, en que nos dimos cuenta que empezamos a ver que había muchas coincidencias, muchos paralelos con que el hombre, empezando con el hombre que es más expresivo sexualmente, tuvo ciertas configuraciones de familia, con maneras que lo trataba el padre o la madre, que se llevaban, que se trataban entre ellos, y que buscaba luego la homosexualidad de grande. Eso estaba creciendo y fue como un descubrimiento en los años 60, ponele. Y en los años 70 ocurrieron ciertas cosas en Occidente, principalmente en Nueva York, que hicieron que con mucha fuerza se empujara el tema de la homosexualidad hacia el sector civil y de idealismos de expresión personal, individual, derecho del individuo a hacer lo que quiere en privado, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de ideologías, ideas que estaban reinando en esa época y que se agarraron el tema de la homosexualidad y como que lo tragaron y se lo sacaron al sector médico, psicológico, fisiológico, que en realidad lo es, porque la homosexualidad es simplemente una parte de la sexualidad humana y sin embargo, ¿no?, el occidente muy bruscamente lo sacó. Ahora, en ambos casos, en esto que acabo de explicar, y en tiempos antiguos siempre hemos encontrado difícil no entender la homosexualidad como el comportamiento de un individuo, como lo que hace una persona. Por lo tanto, ponemos la responsabilidad de la acción, y por lo tanto, quizás en un ámbito moral, juicioso, religioso, la culpa de sus acciones, o sea, la responsabilidad de hacerlo o de no hacerlo, del individuo. La ciencia comenzó a descubrir, lo que la ciencia estaba descubriendo, las ciencias humanas, psicología, sociología,
de los años, que en realidad somos todos los que vamos haciendo nuestras sociedades, nuestras formas sociales, culturales, educativas, que va resultando en la manera que nos tratamos como personas, en la manera que tratamos nuestros hijos y los criamos, y las cosas que les enseñamos a pensar, y qué sé yo, todos colectivamente, y por carencias, bueno, que esto es lo que la psicología estaba viendo, que por maneras erradas, malas, traumáticas o lo que fuese, del trato, empezando de chiquititos, de bebitos en las manos de las madres, y enseguida quizás de los padres, no quiero quedarme demasiado en esto, vemos que en realidad es algo que todos compartimos en la responsabilidad de que los individuos desarrollen necesidad de deseo homosexual de grandes. Y pero ¿qué pasa? Son dos cosas completamente distintas. Llamar a una persona gay, homosexual, quiere decir que él eligió o que nació de esa manera. De todas maneras, lo concentramos en el individuo y ahí se crea, ahí hay una bifurcación también, o sea, hay una distinción entre que lo culpamos porque no es lo suficientemente creyente en Dios o lo suficientemente moral como para alejarse de los hombres o lo que fuese, pero todo se lo ponemos a él, o que nació de esa manera, o que no es lo suficientemente fuerte, o sea, hay como dos sectores, digamos, y el otro campo completamente distinto, que es el real, que es el que comprende la especie humana y su homosexualidad. Es la que entiende que todos los individuos que desarrollan una atracción, un deseo hacia la homosexualidad, es por causas que son de muchas fuentes, principalmente que tiene que ver con su desarrollo, pero tiene que ver con su desarrollo personal en cuanto a cómo lo influenció el mundo que lo ha ido formando, porque todos somos formados por el mundo, desde lo que comemos, de lo primero que escuchamos, de donde podemos comenzar a caminar, a movernos, a dormir, a decir, a las palabras, a creer, a tocar, a no tocar, a todo, el mundo nos hace a cada uno de nosotros, inclusive en los instrumentos del vocabulario y del razonamiento, del lenguaje que comenzamos a manejar, y las reacciones emocionales. Buscamos, tenemos tendencias emocionales naturales que van a buscar simplemente porque la evolución nos ha hecho así. La confirmación de relación y de seguridad con los primeros protagonistas de nuestra niñez, y cómo ese trato venga efectuado va a causar una reacción en nuestro desarrollo. O sea que el mundo nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que en realidad el desarrollo de la homosexualidad somos responsables todos menos el individuo. Lo contrario que dice la Iglesia clásicamente. Lo interesante es que la Iglesia Católica, entre todas las iglesias, es la que siempre más o menos no se alejaba del tema de la psicología. Y quería comprender eso. Yo he escuchado en algunos programas de radio que de repente había monjas o curas que hablaban del trato de los padres, trataban de incorporar lo que ha sido poco desarrollado y mal elaborado, que se fue por las ramas, se equivocó, y por eso fue fácil también descartarlo, porque en vez de tener el coraje de hablar ante la autoridad y decir, no, somos todos responsables, lo que enseñamos culturalmente en las películas, cómo tratan los padres, cómo los mensajes, cómo tratan los primeros amiguitos de la escuela, todos tuvimos algo que ver con cómo se desarrolla el sentido propio de yo, que está directamente conectado a la confianza propia en tu sexualidad. Y eso fue difícil hacer para la psicología. Enseguida lo empezó a tratar como una enfermedad, una desviación que quizás se pueda curar. O sea, tenía un sentido medianamente correcto en que es algo fisiológico, médico quizás, pero no se dio cuenta que se equivocó en diagnosticarlo como una enfermedad. Y los que querían liberarse
lo que llamamos el movimiento cultural gay, que querían liberarse del dolor, de la culpabilización, de la segregación y de todo. Cuando escucharon los errores de la psicología, dijeron: ¿No ven? ¿No ven que están locos estos? Miren lo que dicen, que es una enfermedad. No, no es una enfermedad, en efecto. Es algo que produce, sin embargo, la naturaleza como reacción a cosas que básicamente están mal en la manera en que tratamos y criamos a nuestros hijos. Pero no es culpa de pocos individuos tampoco. Es también algo que hacemos como sociedad en el gran aspecto de la sociedad. Bueno, sin quedarme demasiado en esto, a lo que voy es, todo se reduce a la simple comprensión expresada en la gramática de ser o no ser. Porque si no fuese que, no, que estamos culpando o estamos poniendo la responsabilidad en el individuo, no diríamos que es o no es gay, diríamos se comporta o está afectado o está, está, qué sé yo, tomado, no sé, porque también es un sector, que al abrirse un sector nuevo nos damos cuenta que no tenemos palabras, vocabulario para hablar de un sector que estaríamos descubriendo por primera vez. Entonces, las palabras a veces son un poco brutas, pero estaríamos en efecto hablando de un comportamiento causado en el desarrollo de esa persona, que inclusive puede haber, que ser muy complejo, que puede tener que ver con ciertas cosas antes de nacimiento que predisponían a que esa persona fuese aún más afectada por cosas que quizás otro se hubiese bancado. O sea que es complejo todo el tema pero lo importante es darnos cuenta que sin darnos cuenta, cuando escuchemos hablar a esta gente ahora, en el vocabulario decir, por ejemplo, recién dijo, creo, eligió vivir gay o hacer una vida homosexual o algo así. Ya te das cuenta en la semántica de esas frases que se reconoce que se es o no se es. Poco y nada se habla del ser humano como víctima del mundo en que su sexualidad terminó desarrollada y yendo a buscar este tipo de comportamiento, porque ese es el camino mucho más difícil. Entonces, nunca lo hemos sostenido. Cuando comenzamos a darnos cuenta que esa era la dirección, enseguida lo aplastamos en los años 70 y lo hicimos en un derecho civil que requería nuevamente que se nazca o no se nazca de esa manera. Entonces, lo que estoy aclarando es que tengamos en consideración lo delicado y lo sutil que puede ser la transmisión de conocimiento preestablecido, nada más que a través de cómo vienen organizadas las frases que se dicen. El padre argentino, vemos que quizás yo lo escuché una sola vez anteriormente, parece tener una apertura a no querer castigar, a no querer culpabilizar, pero sin embargo, a cada rato, al menos antes, no sé cómo, esto lo estoy viendo junto a ustedes por primera vez, o sea que no sé cómo va a hablar esta vez, pero cada tanto volvía a una frase que decía, esa persona es de esa manera, o eligió, o sea, bueno, y es teológicamente es interesante esto, porque no quiero entrar con muchas capas de distintos temas en esto, pero también es interesante porque si hablamos de la grandeza de Dios y por qué no la creación divina del mundo, no comprendería un individuo, un ser humano que tiene que también en todos sus caudales de potenciales naturales, biológicos, fisiológicos, ser patrón de su propio cuerpo. O sea, no sería el placer de Dios que los seres humanos aprendamos a no causar homosexualidad en nuestros individuos en vez de que la vida sea
un concurso de obstáculos, o sea, algo difícil que tenés que tratar de evitar y estamos desafiados a no caer en ciertas cosas, sino que está pidiendo que seamos unidos y responsables por nuestros individuos y por eso no culpa al individuo Dios. Y quizás de alguna manera teológica tiene sentido esto, porque en realidad si vemos las comunidades que creen en la homosexualidad, parece que se liberaron de algo, ¿no es cierto? Parece que me sacaron todo eso de encima y me puedo divertir. Y bueno, y quizás Dios, si queremos ponernos religiosos teológicos, previamente dice, ¿por qué no? Si no es culpa de ellos. Ustedes son los que, todos, el resto del mundo son los que son responsables porque ellos desarrollaron eso en su sexualidad. Entonces, ¿por qué habría de castigarlos Dios? Y eso sería un Dios mucho más grande que realmente le ha dado a la humanidad voluntad libre. No un Dios que espera que cada tan hay un número de fallados que logran su laberinto y otros no. O sea, son dos maneras bastante distintas, teológicas, sí, como no, teológicas, de interpretar enseñanzas, inclusive cristianas. Pero bueno, no quería entrar en esto, vamos a seguir hablando ahora y digo, escuchando, vamos a seguir escuchando lo que dicen estos señores. Que he tenido han sido por mi búsqueda, tal vez no muy feliz, no muy bien llevado a cabo, pero mi búsqueda por la honestidad. Y es esto que trae problemas, porque en el mundo eclesiástico nadie en la verdad se preocupa para los que son o no son, pero con tanto que por Dios que no se diga. Y esto es el gran problema, porque eso significa que en varios grupos se puede vivir esto bien, con tanto de no decir, pero no se puede comunicar la verdad a los jóvenes, a las personas que no. Bueno, perdón, ahí me mandé yo la macana que lo dejé tapado. Este es el protagonista de la documental y de lo que se trata la polémica que van a hablar sobre la vida de este hombre. Entonces es importante que lo volvamos a escuchar y a entender bien lo que fue su percurso, o sea, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice, por Dios? Perdón, 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 porque no sé tampoco cómo se pausa esto. Bueno, un desastre. ¿Qué estoy haciendo? No sé cómo pausar esto. Tiene que seguir grabando. Muy cordial a este su programa Cara a Cara. Gracias. Desde muy temprano, luego le retiró de vida llaves de Pedro, de Lobao, ¿no? Actualmente. ¿Estén todos bien? La verdad, a los jóvenes, el gran problema, porque las dificultades que he tenido han sido por. ¿Estén todos bien? Como son también los televidentes. Muchas gracias. Vamos al tema, padre. Lo que he hecho es dividir en segmentos algunas de las cosas que el padre Allison dice en su presentación de un poquito más de media hora, ¿no? Y quisiera pasar este primer segmento con algunas de las cosas que afirma para luego hacerle una pregunta sobre la propiedad de lo que está afirmando. Entonces, las grandes dificultades que he tenido han sido por mi búsqueda, tal vez no muy feliz, no muy bien llevado a cabo, pero mi búsqueda por la honestidad. Y es esto que trae problemas, porque en el mundo eclesiástico nadie en la verdad se preocupa para los que son o no son, pero con tanto que por Dios que no se diga. Bueno, hasta ahora me gusta lo que dice, porque está hablando de la verdad. No, el mundo no te deja hablarlo a no ser que te liberaste si sos parte del movimiento gay, pero la vida que la trayectoria de este hombre y la gente que lo rodeó en sus ambientes, esa sigue siendo la mayoría. La tendencia a ser humano, pero no voy a volver a meter en eso,
Entonces, lo único que... O sea, él está correcto en decir, yo creo, que identificar que esté mal, que se hable o no se hable. Pero creo, y parece ser, que él también viene del presuponer que a él le tocó eso, que él nació así. O sea, que no viene de una comprensión que diga, yo sé por qué empecé a buscar la homosexualidad, porque sé estas influencias, la manera en que fue mi padre, mi madre, las cosas que escuché y aprendí de niño, y las cosas que cómo me trataron, y acá y allá, me doy cuenta, o sea, que soy una víctima del mundo. No es, la palabra víctima quizás suena demasiado dramática, pero básicamente hay que diferenciar el decir, nací y fui destinado a esa manera, a fue causado el desarrollo homosexual en mi sexualidad humana. Son dos cosas totalmente separadas. Y luego, en cada una de ellas, hay otras articulaciones. Ahora, esto es importante tenerlo claro. Para poder hacer lo que estoy haciendo yo, para poder escuchar a alguien y tener tu propio criterio, y decir, no, esta persona viene de acá, viene de allá, dice eso, dice el otro. Claramente esta persona nació convencida por la tendencia prevaleciente en el mundo que se nace. ¿Por qué siempre fue así? Porque es delicado, es sensible, es además una... A ver, voy a tratar de explicar esto, porque nos va a servir, sirve también para comprender la temática. A ver, el comportamiento o la manifestación de la homosexualidad humana, o sea, el comportamiento homosexual a través de la sexualidad humana, es algo posible en todos. No es algo que un bicho que aparece en uno y es incapaz de aparecer en otro. No es una desviación que apareció y se formó en uno y absolutamente no puede ser el caso para otro. Para nada. La expresión, la experiencia, como queramos llamarla, homosexual, del ser humano, es una capacidad que tiene toda persona con sexualidad humana. Y eso sería cualquiera. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si vos nunca la conociste, te criaste en un mundo que tenía un montón de sospecho, ideas negativas, y que tiene que ver con la debilidad, y que muchas cosas que son ciertas, que tiene que ver con la necesidad de ser amado. Todavía no me encuentro, bueno, hay un montón de cosas que son parte de por qué queremos, nos atrae ese lugar. Pero hagamos de cuenta que venís de ese mundo, seguramente pasar del no conocerla nunca, no haberla experimentado, o quizás haber tenido alguna idea, pero no puesto tu cuerpo en acción, va a ser muy difícil. A una sociedad donde hay mucho libertinaje, diversión, drogas y qué sé yo, y todo el mundo lo hace, y tus padres tienen muchos amigos gay, y que también sabes qué sé yo, que es tu hermano, que es tu hermana, que ¿no? Y vas a las discotecas gay, seguramente que esa primera experiencia va a ser muy distinta para esa persona. Pero los componentes de la experiencia homosexual, lo que te va a causar emocionalmente tener sexo con el mismo género, los momentos y los instantes en que vas a sentir placer, lo que vas a buscar de hacer sin darte cuenta por qué, nunca te imaginaste que ibas a creer eso y vas y lo haces sin pensar, como es la sexualidad, ¿verdad? Todas esas cosas de la experiencia homosexual, que muchas son particulares a la experiencia homosexual, que no se pueden hacer con una mujer, la tienes que hacer, pueden suceder solo con el mismo género, son experimentables por toda persona con la misma calidad de experiencia.
O sea, que cualquier persona puede decir, yo conocí la homosexualidad. Conocí la misma homosexualidad que tiene ese chico que vivió gay toda su vida. Yo sé lo que siente cuando va a la cama con su novio porque lo conocí. O sea, no es mi vida, pero está en una posibilidad, como posibilidad de conocimiento, de expresión, de manifestación en todo. Lo que hace que querramos, nos encontremos más, más instancia o más intensidad de satisfacción, de que nos interese, de que la busquemos más. A ver, eso lo voy a dejar para después. Primero voy a decir lo que tendría que haber explicado como segundo punto. ¿Qué es la homosexualidad? Si este dedo es macho y este dedo es hembra, ¿no es cierto? Y yo tengo sexo y pongo macho con hembra, voy a tener una linearidad de fluidez constante sin contradicción, porque el diseño anatómico es ese. Es y nuestro cerebro, nuestra biología, nuestra química, nuestra anatomía, todo ha evolucionado integralmente. O sea, hay aspectos del cerebro que tienen que ver con el hecho que sos varón. Podemos hablar de cuánto se modifica hacia una dirección, cuántas variantes, parece inclinarse para un lado o para el otro, y toda esa discusión que es, la quieren empujar para que se diga, puede ser completamente lo contrario. No. El propósito que tiene el diseño anatómico evolutivo es el diseño anatómico de la sexualidad. O sea, y esa es su linearidad indiscutible. Entonces, todo lo que suscita en el cerebro del hombre cuando tiene sexo con una mujer va a encontrar su lugar esperado por su propio cerebro. Va a tener una continuidad. Y lo mismo pasa en la mujer. Cuando damos vuelta a eso, y ponemos varón con varón y hembra con hembra, el cerebro, que es varón también, o sea, somos muy iguales en muchas cosas, de acuerdo, pero hay aspectos que tienen que ver con la sexualidad, con la biología, con la química, del momento de activar la sexualidad, que se producen en el hombre por su sexualidad masculina, y va a tener sexo con el mismo género, se produce una condición que tiene como dos cabos. Una es una continuidad, porque necesita tener sexo. No va a haber una contradicción, va siempre para adelante. Y va a sentir, va a tener ganas y deseo y va a seguir empujando. Y otra es una secuencia de constantes señales que para, no, pero a ver, no, esto no tenía que ir para ahí. Y se despertó lo mismo. Ah, bueno, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede? El fenómeno de la homosexualidad es interesante porque la mente, el cerebro, experimenta una simultánea dualidad. O sea, por un lado está todo lo que nos la queremos, la buscamos, la gozamos y la acabamos. Y está algo que nos deja un poco como, no sé por qué, pero eso me parece que no era exactamente lo que... ¿no? Eso también es parte de la homosexualidad natural. Es lo que sucede naturalmente al poner el mismo género con el mismo género. Esa es la particularidad de la homosexualidad. Y es lo que, por ejemplo, explica que dos varones que quizás nunca tuvieron sexo con el mismo género, pero por los motivos que sean, y muchos adolescentes, convengamos, aceptenlo, lo han conocido esto, terminaron queriendo hacerlo y lo hicieron. ¿Qué sucede? Es el motivo por el cual, wow, sí, se abrieron las compuertas. Pero al día siguiente es como que, ¿qué hacemos? Y no pudieron ser más amigos. O sí, continuaron a hacer otra clase de amistad. Asumiendo que las fuerzas predominantes eran
digamos que ya tenían una inclinación hacia las mujeres. No hagamos de cuenta que eran tipos que realmente tenían una gran necesidad de satisfacer sus emociones homosexualmente. Tomemos el caso, para un análisis clínico, de dos tipos que en su trayectoria se veían que iban encaminados a ser tremendos mujeriegos y les gustaba la mujer y qué sé yo, pero en algún momento de su faz, de su vida, tuvieron esta experiencia, y lo saben muchos. Esa experiencia, ese ejemplo, nos demuestra lo que sucede a causa de esa condición dual de la experiencia homosexual. Hace que no haya una continuidad perfecta, hace que no todos los trenes vayan para adelante, hace que algunos trenes vayan para adelante y otros empiecen a preguntarse si están sobre la vía correcta. Y lo vemos en la experiencia social, como, por ejemplo, lo queremos hacer secreto, que no se entiendan los demás varones porque nos van... O sea, todo eso que ocurre, la aversión, el miedo, el secretismo, y quizás también un poco de la excitación que suscita ese secretismo y esa aversión, todas son condiciones naturales particulares a la homosexualidad. Y por consecuencia, la sociedad también las engendra, o sea, también crea nociones condenantes, por ejemplo, a causa de esa mitad que prefirió no haberlo hecho. Y de repente la otra mitad que dice, sí, pero qué sé yo, hay ganas y mirá, parece ser buen tipo, ha hecho que de alguna manera se quiera darle un lugar en la sociedad. Y por eso a lo largo de la historia, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la homosexualidad ha sido caracterizada por estas dos cosas. Por buscarle una vuelta, de tenerlo, que exista ahí, de darles un lugar, qué sé yo, aceptar que también los menospreciamos o que es un secreto. Y que esta dualidad, no es exactamente una contradicción, es la forma del bicho, viene expresada socialmente también. Esto es fascinante y es algo que no dominamos, el ser humano no domina como conocimiento de su propio cuerpo, de su propio cerebro, de su propia sexualidad, nunca lo ha dominado. Lo que ha hecho es sucumbir a estas fuerzas y vivido esta pelea, esta contradicción, que en el cerebro no es tanto una pelea, es lo que ocurre cuando pones el mismo género con el mismo género, un género con el mismo género. Pero en su expresión social se empiezan a aparecer oposiciones, batallas, y extremos, ¿no es cierto? De hecho, de esta familia, no sos más hijo mío, qué sé yo, que queremos un presidente que adopte que todos los niños del mundo, o sea, se convierten en extremos que no tienen tampoco un marco de cordura, porque la homosexualidad no está diseñada para ser estable, como la sexualidad humana, que tiene una linealidad, una continuidad. Va hacia el futuro, con la evolución y con todo, va en una caravana, todo en la misma dirección. A pesar de la complementación, que algunos dirían, de opuestos, que no son opuestos, entre el hombre y la mujer, su sexualidad va hacia esa dirección, en una linealidad. La experiencia homosexual natural no tiene estabilidad. ¿Pero qué pasa? La comprensión homosexual en el aspecto más completo no es solamente biológico, químico, que lo podemos explicar, cuando hay más tendencia antes del nacimiento y cuáles son las fuerzas psicológicas que son imbatibles en que terminen causándola y cuáles son algunas que puedan... O sea, no es solamente una cuestión médica, biológica, química, es también, es digamos, la homosexualidad como desarrollo comportamental se puede decir, desarrollo de comportamiento y eventual deseo, ganas y en seguimiento de una vida, se comprende en tres sectores.
todo esto biológico-químico, que tiene que ver con lo que ocurre químicamente cuando damos vuelta la corriente y ponemos positivo con positivo y negativo con negativo, y también tiene lo que es la capacidad de razonamiento, de desarrollo inteligente, de desarrollo moral personal en cuanto a las ideas del ser humano. ¿Y eso de dónde viene? De la sociedad, o sea, de la cultura, de lo que te enseñan todos los libros, de lo que era la humanidad, todo lo que lees, cómo lo hacían los griegos, por los romanos, que los turcos, que también, que lo acá los permite, que la iglesia católica, que yo, que mis padres están bien, que no les importa, que mirá, que me voy a vivir a Estados Unidos y ahora todo, nadie me va a joder. Todo lo que es la educación informativa del mundo, que va dirigida, es como un embudo, hacia lo que es esa desarrollo, experiencia, condición homosexual dentro de la sexualidad del individuo. Y un tercer elemento, son tres embudos, imaginémoslos, biológico-químico, educación cultural, social, y el aspecto psicológico, el aspecto psicológico del desarrollo, que afecta, que, o sea, los tres están interactúan porque tienen todos que ver igualmente con esta bola, este sector de homosexualidad. Y el psicológico tiene que ver con el desarrollo y también con cosas que después van a tener que ver con cuando somos más grandes. Por ejemplo, el hecho de que quizás un chico nace a los 6 años, 7, 8 años, el papá, los tíos, la tía, mira, es tan obvio que está yendo, que va a ser gay, nadie le dice nada, y mira cómo se pone, qué sé yo, mira su sensibilidad, bueno. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos todos hechos de cierta, iguales, se puede decir. Estamos hechos con, o sea, somos el mismo aparato. Nuestra configuración química, lo que van a ser nuestras reacciones químicas, biológicas, nuestra anatomía, somos el mismo aparato y somos hombres o mujeres. Y después hay intersexualidad porque el diseño de estas máquinas, formas de vida creadas por la evolución, no son sectores delineados perfectamente dentro de unas cajas. No tienen fronteras, o sea, la sexualidad sí claramente tiene un diseño, pero hay algunos diseños que parece ser que algunas fuerzas no fueron muy fuertes y no logró saltar la línea o no logró quedarse a este lado y aparecen lo que consideramos proporciones o desproporciones inusuales o inclusive elementos que aparecen que no tenían que aparecer. Pero esto porque así es la naturaleza pasa de un sector a otro en transición, no por líneas definitorias. Y el desarrollo sexual es lo mismo, predominantemente se va a quedar de un lado o de otro, y va a salir esto o va a salir el otro. Pero como no hay una frontera de acero que divide, hay sino que sectores de transición en la formación, hay un montón de sutilezas en la intensidad, en la proporción. Bueno, entonces, pues, no te olvides lo que me estaba yendo con eso. La influencia psicológica. Como existe una forma que somos, esa forma va a ser siempre parte de mi forma. Soy así hombre y realmente no hubo mucha ambigüedad en eso. Claramente, en el caso mío o de tantos hombres, es bastante obvio que era mayormente tuvo que ver el desarrollo psicológico de niño y la relación con mis padres. Y qué sé yo. Por ahí otros casos, vos ves, mirá, acá pasó algo, mirá las caderas, cómo las tiene anchas y qué sé yo, y tiene unas ciertas cosas que
Ahí parece que la naturaleza le estaba costando quedarse bien en su centro, pero de todas maneras nació hombre. O sea, a lo que voy es, el diseño, la naturaleza la tiene claro, va para un lado o para otro. Sí hay oscilación entre esos dos géneros, pero la intención es única, o sea, única hombre o única varón, porque tiene un diseño premeditado que es que se complementen para cuando una persona sufre, ponerle mucho trauma, y le hicieron un montón de cosas de chiquito, de chiquita, qué sé yo, y parece que está como estuviéndose, no tiene su centro fuerte, no tiene su yo desarrollado fuerte, no tiene su. Y la sociedad es una fiesta, que es de repente el tío loco que hace esto y la tía que hace el otro, qué sé yo, y de repente aparece personas que lo llevan a una discoteca y fácilmente se encaminan a desarrollarse homosexualmente. Eso no quiere decir que su diseño, y esto va para todos los chicos que se llaman gay, su diseño dentro es siempre ese árbol que apunta para el sol y va a sacar. Esa es la maquinita que es el ser humano que es. A pesar de que la cultura y la sociedad, porque somos también la mitad, pongámosle, mente, lo que creamos de nuestro ser y de nuestra experiencia como ser a través de el pensar y el procesar los pensamientos, el procesar la experiencia social, también somos eso. No lo estoy negando, somos también eso. O sea que si las experiencias hacen que encontró mucho placer, mucha diversión, mucho amor, mucha contención en un montón de experiencias homosexuales, se puede decir que esa persona está viviendo homosexualmente y no estamos tan errados en decir es gay o es homosexual. Pero, ojo, porque las palabras afirman. Para el uso de decir, hablar rápidamente y queremos hablar de Lolita y decir, ah, sí, esa chica gay. Está bien, pero ¿qué es lo que entendemos con respecto a la homosexualidad? ¿Que está viviendo su sexualidad homosexualmente o que Dios y la naturaleza la destinó a eso? Ojo, entonces, como el diseño del cuerpo ya está hecho para eso, ¿qué sucede? Hay una disposición a devolver, a volver al lugar donde deberías estar. Eso es una parte de la vida, de las formas vivientes, de todas las formas vivientes. Si yo me abro la piel en un brazo, el proceso de cicatrización se va a encargar no solamente de que se cree piel nueva, pero también de que se cierre, que se vuelvan a acercar la piel, de que vuelva a ser lo mejor posible lo que era antes. Hay, por lo tanto, y los psicólogos, no sé hasta qué punto lo han considerado biológicamente esto, porque se mandaban cada macanas que ni hablar, pero hay tendencialmente un camino que ayudaría o más se acercaría a que la mente vuelva a descubrir lo que hubiese buscado para complementarse bien su naturaleza masculina en el caso de un hombre o su naturaleza femenina en el caso de una mujer. No quiere decir que ni bien tenga sexo con una mujer, ese chico de repente se liberó de todo lo que ha hecho tan fácil que le sentara bien la homosexualidad. No, pero sí estamos hechos como seres vivientes. Con un diseño que no se va a ningún lado, que sigue estando ahí. Y eso quiere decir que si trabajamos algo que aún no hemos desarrollado como ciencia social, sociológica, porque como dije antes, tiene que ver con todo lo que nos hizo el mundo. O sea, que se abría un camino para que un individuo empiece a voluntariamente darse cuenta, no, mira, a mi cuerpo realmente le gusta más esto, le gusta más cómo se siente y le encaja mejor. Con cada novia que tengo, me descubro una parte mía que
pucha, ojalá nunca lo hubiese ignorado, para que se pueda dar ese proceso que se encuentra latente dentro de cada hombre y cada mujer que se cree. Hay una manera que no la conoce el ser humano. Y tiene que ver con el apoyo, con la inclusión, con el perdón masculino, en el caso de los hombres, que dicen que saben esto. Irónicamente, la sociedad ya era muy sabia en esto. Había algo que el tío o el mejor amigo sabía, que a pesar de que el flaco se fue, se hizo loquito con un montón de varones por ahí en Holanda, que no sé por qué sabía que basta que vuelva y que se encuentre con la novia y que, bueno, ni bien lo patee la novia, se va a encontrar otra piba, va a volver a ser el hombre que es el amigo que siempre, la persona que siempre conoció. Sin poder explicarlo científicamente. Es algo que simplemente lo sentíamos. En efecto, la naturaleza está diseñada de esa manera. Está diseñada a que tengamos un camino con niñitas a tratos, o sea, un fantasma, un camino fantasma, un lugar que existe para que podamos volver al diseño intencionado. Esto es un concepto que no tenemos, o sea, que nunca hemos desarrollado conocimiento verdadero sobre el desarrollo homosexual en la humanidad, sino que hemos sido víctimas a las dos fuerzas innatas en su naturaleza, la aversión y la fuerza sexual de ir para adelante. Entonces, como somos víctimas a esas dos fuerzas, todo lo que ha resultado en la sociedad, inclusive en las ciencias, que con un poquito más de inteligencia quizás se acercaban a ver algo que podría ser el caso, nunca lograron ir muy lejos y fueron fácilmente abatidas, como sabemos, por el movimiento de derecho individual y de establecer civilmente la homosexualidad socialmente, o sea, la homosexualidad social y civil. Y ahora prácticamente como la incomodidad, y esto siempre volvemos a la dualidad, a la contradicción de la homosexualidad. ¿Por qué de la expresión homosexual de la mente del ser humano? ¿Por qué hay gente que quiere tapar con cemento la duda? ¿Por qué hay gente que dice, esto tiene que ser un derecho civil, el derecho del individuo, la libertad individual, y qué sé yo, y gay, esto y gay el otro? Pero si alguien dice, ay no, pero yo la verdad que era más feliz cuando no era gay, no sé cómo volver, a ese lo callan, es uno que nos acepta, es uno que tiene problemas, que no quiere a la gente, que no quiere, que es un racista, o sea que hemos construido todo un sector social para, y médico, porque hasta legalmente estamos silenciando a los psicólogos, para que eso no se vuelva a levantar. Y las ganas de levantarse está siempre ahí, porque como dije, existe en la experiencia emocional dos cosas: una aversión, que es lo que va a seguir siempre queriendo poner en tela de cuestionamiento, o sintiéndose que tiene que reprimir sus pensamientos y sus ideas con respecto a lo que desea para el futuro de su hijo varón. Y la otra parte, que es la fuerza de ir para adelante, que es muy fuerte en la sociedad occidental, porque ¿qué pasa? La homosexualidad, en su capacidad, en su calibre natural, o sea, en su naturalidad, es una compensación, una manera de decir, yo existo igual. Más allá del trauma, más allá de lo que me confundieron, más allá de lo que me hicieron sentir que no soy sucesor, mirá, acá de repente me encuentro aceptado, me aman, me quieren, me incluyen en la sociedad. La confirmación de que el mundo te acepta, te quiere, te incluye, es imbatible. Es lo que gobierna eventualmente la integridad y la salud de la colectividad, de la especie humana.
Entonces, es muy fuerte esa, cuando la sociedad y la cultura, ese tercio de embudo, creó toda una sociedad cultural que festejaba, que más que permite, sino que celebraba la liberación de la gente que se sentía que había nacido gay. Esa curita, más que una curita, o sea, más que una compensación natural, se convirtió en un caramelo, se convirtió en un flan, en un soufflé, o sea, una cosa que todo el maíz se fue en las masas. Las masas, al punto que inclusive muchos hombres que quedaron mal de un divorcio, en otra cultura, en otro país, hubiesen estado solos, emocionalmente abatidos un tiempo hasta que conocían a otra chica. En esta cultura, después de un divorcio, un hombre muy emocional, muy sensible, muchas veces ha dicho, es más fácil, una vez que descubrieron esa primera noche la parte biológica, o sea, la satisfacción sexual, digamos, fue muy fácil que se convenciese que prefería volver a tener esas experiencias para satisfacer su sexualidad, su sentido de amor y acercamiento a otros individuos, y a disposición se encuentra una sociedad que le decía, bueno, pero te tenés que reconocer como gay. ¿Qué hizo ese hombre? Yo la verdad que no quería estar solo. Pero bueno, esta es la manera en que me tengo que configurar. Era gay y nunca lo sabía, nunca lo supe. No era gay, pero tuvo que convencerse de que era gay para poder configurar a esa parte la fuerza, la expectativa cultural, social, que lo esperaba a tomar sus circunstancias de vida y forjar lo que quería de ella. O sea, es muy fuerte la parte que tiene que ver con ir adelante biológicamente, químicamente, con descubrir las sensaciones eufóricas de la sexualidad en la homosexualidad. Y la parte que son de la aversión, en vez de haberse convertido en legítimas, interesantes, fascinantes, 50% de la experiencia homosexual, que dice, no, acá mirá, esto lo articulamos. Esta también es de alguna manera, habla de cómo la especie se asegura quedarse bien, porque es tan fuerte la sexualidad, que si no existiese esa aversión, ese 50% de aversión, quién sabe si no la tendencia sería de que todos los hombres se juntaran sexualmente y las mujeres quedaran abandonadas, porque el deseo homosexual... Hay escenas de desarrollo biológico de la sociedad humana que se podrían también concebir por el deseo de tener mucho sexo con mucha gente, por ejemplo, del varón, a diferencia de la mujer, que es mucho más conservadora, no está todos los días de fin. Ya vemos en la sociedad gay, todos van con uno distinto todas las noches prácticamente. Depende de dónde, más o menos, esa es la... Las mujeres lesbianas, no. Las mujeres lesbianas... Es muy interesante analizar esto. Es completamente contrastante la sexualidad de los varones gay a la sexualidad de las mujeres. Y quién sabe si no es parte también de alguna manera en que la naturaleza y la evolución resuelve el problema de la fuerza sexual masculina, el crear en el hombre, en la mentalidad del hombre sexual también, una aversión natural para que no se descadence, se manden todos los varones del planeta a una orgía. Y de esta manera hay algo que siempre le coletea un poquito a algunos individuos más fuertes que a otros para el otro lado. La mujer no es tan así, la mujer no tiene tanto drama con su homosexualidad. Bueno, es todo muy interesante y lo ignoramos todo. Lo ignoramos por tratar de obligar que se comprenda intelectualmente, administrativamente, civilmente, obligar
a través de la autoridad de la ley y de la ideología social, que el ser humano se comporte según estas ideas intelectuales, explorativas, creativas, erradas, porque están muy alejadas de conocer y de hablar de la verdadera ciencia del diseño sexual humano. Así que, mucho para pensar cuando escuchamos hablar a la gente de esto. Así que sigamos. Entonces, este señor, en el contexto que estoy hablando, es interesante escucharlo porque es el protagonista del asunto y por lo tanto como el actor principal. Y quisiéramos quizás ponerlos de su lado, pero vemos él junto a todos nosotros también lleva un problema errante para el mundo adelante en su pequeña capacidad. A pesar de ser la víctima, el que se libera, el protagonista al cual tratamos de ayudar, él cree que fue destinado a esta vida, o sea, a destinado por Dios, seguramente cree él, porque es un cura, a vivir homosexualmente, fue destinado a amarse con un hombre. Y quién sabe, es interesante ver qué es lo que piensa, y de eso se trata este documental, ¿no? Cómo él cree personalmente, si eso es lo que él piensa, porque él no piensa que es un desarrollo, que habría también una manera, aún descubierta, no descubierta por la humanidad, pero habría intentada, sí, algunas veces, pero habría alguna manera. Algunas iglesias lo tratan de obligar, o sea, los rodean a la gente arrepentida de parejas, de parejas cristianas, y crean todo un entorno, y como dije antes, como es también parte, influencia, fuerza social, cultural, crea una realidad que se convierte en la experiencia real de esa persona, y se siente que se salvó, porque conoció a la mujer justa. Y en gran medida es cierto también. En efecto, eso fue lo que pasó. Conoció a una mujer que le tenía paciencia, lo dejaba hablar, porque es tan importante para el hombre que quiere dejar la homosexualidad, que poder hablar. Poder hablar. Poder hablar de ello. Que cuando conoció a esa mujer en la iglesia, hay cosas que no, bueno, callate, atrejo. Los protegen, decir, pero es también una construcción artificial, inclusive a causa de situaciones como esas, donde se pensaron que se salvaron, que Dios los salvó, que una mujer los salvó, que gracias a la iglesia que lo contiene se salvó. Cuando toda esa estructura rígida se rompe, hay un gran sufrimiento porque se ven que hay el problema fundamental, su dolor, su vacío emocional, lo que realmente le causó trauma, la situación compleja que lo propulsó a compensar con la satisfacción de la homosexualidad, vuelve a gritar, vuelve a surgir y les agarra mucha bronca. Y hay grupos, inclusive en la internet, de gente que dicen, odian a los que tratan de ayudar, como la iglesia, porque ahora son los únicos que parece que se ganaron un lugar, que no los pueden tocar, porque los psicólogos los han callado a todos. Y ningún psicólogo realmente la pegó, porque en realidad tendrían que haber hablado de la complejidad y el gran panorama de las influencias sociales. Que entonces se habría una manera de conducir una persona joven, porque ¿viste? Se pone un poquito más difícil y grande, pero conducir una persona joven bueno, ya que me estoy tomando el pelo a mí mismo, voy a decir que lo sé esto, que cuando se es más joven, ese primer rebote al lado, a tu cancha con tu sexo opuesto, es como que de repente te hace, la cicatriz del brazo se cerró
y tenés ganas de no pensar más y de alejarte de eso, y te das cuenta de lo pobrecito que pensaba tu cabeza, y te da pena cuánto necesitabas esa dependencia, y un montón de cosas que te hacen muy fuerte en ese camino. Claro, ese camino habría que seguirlo, y si no te ayuda la sociedad y la cultura, y volvés a un lugar o un barrio, bueno, es muy difícil, porque tiene que haber un entorno. Si el entorno social, el mundo, fue lo que te causó el problema, va a tener que ser el entorno, el mundo social, lo que va a facilitar ese caminito de reestructuración, o sea, de volver a tu diseño, que se encuentra calladito, esperándote ese fantasma dentro de tu cuerpo, que lo va a lograr, y con constancia, o sea que todo el mundo va a saber qué hacer y van a saber, estas son gente que está volviendo de ese tipo de trauma sexual, de ese tipo de experiencia o periodo sexual, y por lo tanto los conocemos, como el que sabemos qué hacer cuando una persona quiere dejar de fumar un cigarrillo, por ejemplo, dejar de tomar. Algunos avanzados van a empezar a hacer pis en la calle y me voy a poner como loco, porque ahora están todos tomando, vuelven y se ponen a mirar contra los edificios, me ponen loco, salgo con una vieja a gritar del balcón. Bueno, entonces todo un campo nuevo, y este tipo de análisis, o sea, juntarnos a ver este tipo de programas es muy útil, es como ir al gimnasio. ¿Se entiende? Es como ir al gimnasio y darse cuenta, bueno, no, cuidado, esto lo tenés que resistir así, esto lo tenés que corregir, torcer para este lado. Esto, mirá, no se da cuenta cuánta verdad está diciendo y no se da cuenta del mismo. O sea, es como ir a un gimnasio, bueno. Entonces, vamos a seguir escuchando, porque me parece que no escuchan en ningún lado. Y esto es el gran problema, porque eso significa que en varios grupos se puede vivir esto bien, con tanto de no decir, pero no se puede comunicar la verdad a los jóvenes, a las personas que no forman parte, si tú quieres, de la ente eclesiástica. Básicamente, esto, porque él habla, por un lado habla de algo cierto, es hablando y no escondiendo, es que se encontraría las maneras de permitir que el cuerpo busque su manera de abandonar, de sanarse, de recuperarse, de las cosas que sean, de las cosas que a las cuales se dirigiría si todas esas cosas no lo hubiesen afectado antes. Si lo escondes, no se va para ningún lado. Pero claro, este hombre lo dice en el contexto de poder vivir libremente, y vamos a ver cuál es su idea de que... Bueno, más o menos me lo imagino, porque ya estuve en una de estas iglesias en Estados Unidos y sé más o menos cómo la ven. El padre Allison está planteando acá que el problema de la honestidad, entre comillas, es que la iglesia no permite que los sacerdotes que son homosexuales digan públicamente que son homosexuales, y en consecuencia permiten que existan la práctica homosexual, digamos así, o que al interior de la iglesia, siempre y cuando esto no se diga. Mi pregunta, padre, la honestidad en realidad es que se viva el estilo homosexual al interior de la iglesia y que esto no se diga como un elemento necesario para ser sinceros y para evangelizar a los jóvenes. Bueno, gracias en primer lugar de vuelta por invitarme, Alejandro, a esto, también a EWTN por esta posibilidad, porque como decías antes, efectivamente hubo gente que se sintió como turbada un poco, y esto es un modo también de aprender cómo uno puede evangelizar o no evangelizar en los medios de comunicación. Me parece que lo que hizo este sacerdote español, concretamente este sacerdote marianita, marianista creo que es, padre Daniel, no es bueno porque confunde más que otra cosa. El planteo este de fondo, yo he visto la entrevista, y es de fondo lo que uno tiene que saber que está acá es lo siguiente, es que si está bien o está mal la homosexualidad. Porque si uno no termina de decirse esta pregunta, que es concreta, que se puede perfectamente basar en las Sagradas Escrituras, en el Catecismo, después todo lo que venga después no va a tener mucho sentido.
Entonces, este es el planteo y la pregunta principal. ¿La homosexualidad es algo bueno o es algo malo? O sea, así como a los niños se les enseña el catecismo, es lo que hay que decir, para incluso sin tener miedo a quedar un poco como políticamente incorrecto o a veces en algunos ambientes, hasta diría yo, con un poco de ironía, eclesialmente incorrecto, digamos, ¿no? Porque de nada sirve para... Bueno, acá ya nuestro padre argentino lo veo que se mete en una situación imposible. Porque si entendieron lo que expliqué antes, la homosexualidad no es ni buena ni mala. Él parte de que hay que aclarar eso para que se pueda ir adelante, o sea, para que todo tenga sentido. Y esto es lo que expliqué al principio del video. Necesitamos tener una base de criterio para poder basar y construir las cosas que vamos a querer después. Él ahora va a elaborar todo su razonamiento, el cual va a ser posible porque ya se para, se sostiene sobre una conclusión de que es algo que se comprende como que está bien o que está mal. No sé lo que va a decir, pero el gaiomanismo, o sea, lo que explica la ciencia evolutiva humanista orgánica, es que la homosexualidad comienza a ser buscada más intensa, comienza a sentirse más satisfactoria, eso es lo que ocurre. Porque por ahí todo el mundo, yo creo que en algún momento piensa, ¿y qué pasa si me acuesto con el mismo género? Yo creo que no ha nacido persona en este mundo que en algún momento que pensó en la homosexualidad, en la sexualidad, perdón, no se propuso la idea, la imagen, ¿y qué pasa si vas con el mismo género? ¿No es cierto? Eso suscita enseguida sentimientos. Y esos sentimientos tienen que ver con lo que expliqué como la zona que se describe para poder entender el desarrollo, las condiciones de la homosexualidad de un individuo, de todo cualquier individuo, hay que mirar a tres embudos de influencia que se juntan y se funden. En esa, en ese, en todo ese, en todo niño, en todo adolescente que se hizo esa pregunta por primera vez, ¿y qué pasa si voy con el mismo género? Se suscitan reacciones de pensamiento. Algo que nunca pensó antes, de repente lo piensa y aparecen un montón de reacciones. Esas reacciones van a tener que ver con estos tres, cómo se juntan estos tres sectores. Porque no está pensando cómo será cuando tenga sexo con una mujer. Ahí también se juntan un montón de ideas que la sociedad provee. Y también se junta el sector biológico-químico, sabe que algo va a excitar y qué es lo que va a hacer con su pene y qué sé yo. Y ahí no hay muchísimo, pero hay también el tercer aspecto, o sea, psicológico del desarrollo. O sea, lo va a hacer con ganas y va a correr todo de lado y agarrarse a esa primera mujer porque ya viene siendo cultivado psicológicamente con mucha confianza desproporcionada en sí mismo por un padre vencedor, qué sé yo. O sea que los elementos se encuentran, los tres elementos, biológico, químico, educación social, cultural y desarrollo psicológico, y luego psicológico también de grande, porque cuando aprenda que las mujeres rapidito, yo acá también tengo mi manubrio en la situación, también va a haber una manera en que va a manejar eso psicológicamente. O sea que no desaparece tampoco en el futuro del sexo heterosexual como tercer componente, como los tres elementos. Solo que en la experiencia homosexual son distintos y existe el elemento que dije antes, que no existe en la heterosexualidad, que no solamente, pero realmente se conoce, se puede empezar a sentir contradicción. Probablemente enseguida, ni bien lo piensa ese chico,
realidad, sí, ya desde el principio, aún en ese pensamiento, aparece la dualidad, o sea, las ganas y la aversión, que solo ocurre en la homosexualidad y no en la heterosexualidad. Si hay aversión en la heterosexualidad, tiene que ver con otras cosas, ¿eh? No es por el hecho de invertir macho con macho, hembra con hembra. En la homosexualidad, esa aversión tiene que ver directamente con el hecho que se dieron vuelta los cables y se puso macho con macho, hembra con hembra. La aversión no es un 50% de la heterosexualidad. Eso ocurre, pero tiene que ver con otras cosas. Entonces, en ese primer instante, a ese individuo, a ese niño, digamos, va a suscitar sus primeras reacciones a ese pensamiento que tuvo por primera vez. Entonces, depende en las condiciones estas de los tres sectores, en cómo están empezando a funcionar juntos en ese pensamiento, la primera vez que lo pensó en ese sector, en la primera vez que pensó en ese sector, va a tener una serie de reacciones distintas. Cuanto más hayan ocurrido ciertas condiciones, qué sé yo, por ser a lo bruto, ¿no? Clásicamente, una madre dominante que no lo dejaba nunca ser independiente al niño, lo desvalorizaba, el padre que lo llamaba puto y que estaba siempre ausente, qué sé yo, por dar una cosa así a lo a describir sobre el trauma que podría llevar a la homosexualidad. Cuando tiene el primer pensamiento, ese chico, va a encontrar que había algo que... Ay, sí, me gustaría... Sí, yo creo que sí. Y por ahí va a estar inclinado a ir a buscar una foto de que descubrió una revista. Bueno, descubrió una revista pornográfica del padre en el baño. Y va a estar inclinado a ir a ver esa foto otra vez. ¿Eso por qué proviene? Eso viene no porque fue destinado a ser gay. Eso porque ya tenía temas de que necesitaba la fortificación dominante del padre en su vida, lo cual nutre su propio desarrollo de fortaleza. O sea, no soy un doctor psicólogo, o sea que no lo puedo quizás explicar muy bien esto, pero creo que hay gente que sí lo puede explicar muy bien esto. Entonces, la homosexualidad es como un remedio, es algo que hace la naturaleza para tratar de arreglar un poquito, tratar de tirar el barco un poquito para el otro lado de alguna manera, porque hay cosas que le faltan, que son quizás mucho más indispensables, mucho más importantes. Quizás está un poquito fuera de control el diseño natural y está llevando muy fuertemente la voluntad biológica, química, sexual de esta zona de tres partes, y empuja al punto que solo quiere satisfacer la sexualidad, a pesar de que no va a llevar a la proliferación. Pero, de alguna manera, la naturaleza está reaccionando a un esquema que se ha ido formando en el desarrollo de ese niño. Y otras cosas más, como dije, también puede que se hayan escenarios, configuraciones de anteriores, un ambiente hormonal en la panza de la madre, un trato de la madre hacia su embarazo, quizás. ¿Cuántas otras cosas pueden hacer que ese chico además reaccione más fuertemente a esa madre violenta que otro, el cual el padre lo hizo mucho más canchero, quizás no le da bola a la madre y se hace muy machista? O sea, cada caso es un copo de nieve, pero eso no quita que no tenga que ver con algo que hace la naturaleza para como reacción a algo que tiene que ver con el desarrollo, antes o después del nacimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay bien ni mal.
Es así, esto es lo que te va a pasar si tu sexualidad viene tratada, el desarrollo de tu sexualidad viene tratada de cierta manera. O sea que el padre tiene una postura de la expectativa de Dios y de que vos cargás el peso de ser responsable por algo que está bien o mal, y el Gaia humanismo, la ciencia evolutiva, orgánica, lo que quiera llamarlo, de este tipo, de esta forma de pensar, nos ve a todos como la misma, el mismo ser humano. Mismo ser humano que podría haber, si no le pasó a uno, le pasó a otro, y eso quiere decir que no sos culpable y no, y realmente necesitas más que nunca la ayuda de todos los demás, no en compasión patética, tenerle lástima, sino en que sepan lo que están haciendo para que esto no le siga pasando a la especie humana. Entonces hay una gran divergencia, de todas maneras vamos a ir para adelante, pero estoy aclarando un poquito cómo me defino, o sea, me delineo a diferencia del ambiente que estamos escuchando hablar en este momento. Sigamos adelante. Uno, decir, soy honesto con ustedes, miren, yo soy drogadicto, ¿no? Yo soy lo que ladrón, pero me sigo drogando o sigo robando, o sea, no, de nada sirve. Mire, mire, tengo esta tendencia, soy pedófilo, ¿no? Pero después sigo haciendo lo mismo porque, pero soy sincero con usted, ¿no? O sea, honesto pudo haber sido Caín cuando mató a Abel, honesto pudo haber sido Caifás Pero cuando. es muy interesante lo que dice el padre, porque en sus palabras hay como una mezcla de cosas que son útiles y ciertas y necesarias al Gaia humanismo, y hay por otro lado, y ahí deja caer la pelota, porque vuelve a ponerle la culpa al individuo. Pero por otro lado es necesario que no lo escondamos, que la sociedad sepa que vos tenés estas cosas, y que la sociedad sepa que quizás no lo. Si encontrarías un botón, una pastilla mágica, la tomarías. Que lo sepa, que sepa que viviste así, que sepa que tampoco lo encontrás fácil cambiar, que te satisface, que realmente cada vez que vas y encontrás un buen tipo, una mujer, una buena mina, que sabe cómo tratarte, es como que de repente un montón de cosas profundas que tenés en la cabeza vienen saciadas y te sentís tranquilo, en paz, y parece que ahí es donde tenías que estar. Y eso te pasa, y por el otro lado vos sabés que quizás no quisieras que no fuese así. Todo esto hay que poder hablarlo, como dice el padre, porque si no, la sociedad nunca va a saber, ni las ciencias de la sexología nunca van a saber cómo tratar a los que han cagado, o sea, cómo arreglar su cagada, o sea, cómo arreglar el problema social. Los individuos tienen que decir, miren lo que me está pasando, esto sepan, es como una persona que la están operando viva, perdón, despierta. Sería muy útil, si no fuera por el dolor, cirujano está viendo bien cómo hacer esto, le diga, ah, no, 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 ahí siento que me está tocando esto, el otro, algo que el cirujano no puede ver. Entonces, parte de lo que dicen ellos es útil para nosotros, ¿no? Hay que mantener una focalización discernidora o que sabe discernir. Y cómo vemos la humanidad, la intuición, al fin y al cabo, en todos, hay algo, en toda persona, hay algo que como que sabemos más o menos qué hacer o para qué lado ir. O sea, todo el mundo siente, escucha una verdad que no se ve. Todo el mundo siente algo que le suena de correcto, le suena de cierto. Y después se entrega a las cosas que pensamos, tenemos que creer y tenemos que razonar de cierta manera. Y esa es la existencia. O sea, nos educamos a pensar y a razonar sobre las cosas que sentimos y vemos, o que también aprendimos y nos enseñaron. Y la parte que más o menos intuye que lo que quiere, lo que necesita, lo que es importante, lo que desearía que fuese así, también siempre está viva debajo, esperando
esperando que aprendamos a diseñar la civilización de una manera que sea conforme al diseño real de la especie. Dijo que caiga su sangre sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Honesto pudo haber sido Judas, o sea, pero el decir la verdad sin después obrar en consecuencia, no solamente que es una casi una ridiculez, sino que es un pecado contra el Espíritu Santo, porque es querer llamarle bien al mal y mal al bien. Entonces, reitero, el problema de fondo acá está en esta entrevista y en esta gente que plantea esto como una especie de nuevo paradigma. Ya hay varios que están diciendo, la iglesia está madura ahora para aceptar este paradigma nuevo de que hay que aceptar la homosexualidad. Es ir al fondo de la cuestión y decir, ¿está bien o está mal esto de la homosexualidad? ¿Por qué? Porque si nos basamos en que tenemos que ser todos honestos, y todos tenemos pecados, todos tenemos nuestro... interesante. Si lo están siguiendo bien, es muy interesante, porque hay dualidad en cada uno de los casos dentro de otra dualidad. O sea, él por un lado, estoy de acuerdo con que hay que tener claro para qué lado quieres ir. No puedes decir, o sea... Pero por el otro lado, él no responsabiliza la sociedad por el desarrollo de la homosexualidad en los individuos. Él sigue pensando, o sea, clásicamente, que lo que dice la iglesia, que tenemos una relación personal con Dios. Un Dios que nos juzga, nos castiga o nos trata de salvar. Pero cae sobre cada uno. Y nada podría ser más ligado a la colectividad, nada podría tener más que ver con la influencia de toda la comunidad, la colectividad, la información, la masa informativa de la especie humana, que el desarrollo de nuestra sexualidad. Pero como ha sido escrito en un pasado, por este temor a esta versión, este secretismo, esto que... Sí, pasa, pero bueno, no es algo bueno, así que hay que... Lo importante, o sea, se decidieron, bueno, malo, lo hacemos malo. Porque realmente bueno no es, me calienta, tengo ganas, pero me parece que bueno no es. Y está bastante obvio que lo queremos tapar, o sea, que malo gana. Y así fue establecido desde el principio. Y así, en nombre de Dios, se ha separado la humanidad en, bueno, como lo hacen con tantas otras cosas, en los que hacen o demuestran, no lo esconden, o sea, hay muchas contradicciones. Él dice que no hay que esconderlo, que hay que sacarlo al abierto, que es lo que decía el otro señor. Pero por el otro lado, al decir que es algo condenable, no podemos evitar que hayan fuerzas que busquen de alguna manera mitigarlo, taparlo, ofuscarlo, correrlo de lado, porque el bien prevalece, la proliferación evolutiva de la especie, de las formas vivientes, es el rayo de luz que va solo para adelante, va para adelante, va para adelante. Entonces, cuando creamos separaciones, nos obligamos a tener secretos. Entonces, la Iglesia Católica remedia esto con la confesión. Dice, bueno, visto que no es fácil, comprendemos también que de alguna manera terminás no queriendo decirlo, escondiéndolo, con nosotros te liberás de vuelta. O sea, la Iglesia Católica es también interesante cómo resuelve el paradigma de una humanidad que no es contradictoria, pero que la civilización la quiere separar y hacer contradictoria. No sé, estoy diciendo por las ramas. Los defectos, pero no basta con declarar nuestro pecado, sino que después tenemos que obrar en consecuencia para intentar corregirlo, ¿no? Pero bueno, y después a la pregunta concreta de que si es verdad que en la iglesia permite que se sea homosexual siempre y cuando no se diga, o sea, siempre y cuando no se, como dice ahora, se salga del closet, la verdad es que eso no es así, que es mentira, ¿no?
De hecho, uno se encuentra con muchos sacerdotes. Lo que Yo debería tengo. haber dicho es que eso no tiene sentido, porque ¿qué sentido tiene esconder algo cuando lo sos y pretendés a la vez que se te acepte, pero lo escondés y pretendés que te acepte, si te acepte, pero lo escondés? O sea, no, ahí hay una contradicción que sentido. Muchos amigos sacerdotes. Es cierto que he ¿Cierto? conocido sacerdotes homosexuales que padecen esta tendencia, que muchos de ellos incluso se reprimen, pero no puedo decir ni siquiera que es ni la mitad del clero, no puedo decir ni siquiera que es el tercio del clero. No, no lo puedo decir porque no, al menos no ha sido mi experiencia. Y que lo que debe hacer la iglesia cuando se encuentra con una persona así, como en todos los casos, es ayudarla porque está sufriendo. ¿No? Nunca le va a decir, mire, haga lo que usted quiera siempre y cuando no se muestre así públicamente, ¿no? De hecho, no sería la actitud incluso sana de un buen obispo, ¿no? De un buen superior, porque lo que estamos buscando en primer lugar es la salvación del alma de la quien sea, de un fiel laico o de un sacerdote. Padre, obviamente por lo que usted explica, ¿no? Por Respecto de Dios, cómo la cuántos paradigmas, ¿no? Porque habla de salvación, o sea, el alma, sí, el alma. La Iglesia Católica a veces tiene un lenguaje que a mí siempre me hace pensar, porque parece estar refiriéndose a sufrimientos reales, y la salvación. Solo que, o sea, la gran diferencia, algo que me di cuenta hoy, es que para el gaia humanismo o la ciencia de evolutiva, orgánica, como querramos llamarla, la salvación es posible en vida, no viene para, o sea, vivir de cierta manera para ser salvados después de la muerte. O sea, para poder. La iglesia dice, bueno, esto te tenés que bancar, no hay salida, tenés que sufrir, te tocó esta, tenés que tratar con arrepentimiento y oración y compensando con buenas acciones, para que lograr la salvación plena después de la vida. Y las ciencias humanistas, que comprenden la biología evolutiva de la especie, dicen, la salvación posible siempre, toda cosa que se lastima, toda cosa viviente que se lastima, viene herida o viene traumatizada, tiene un percurso de recuperación. O sea, por eso la iglesia no sabe meterse en el sistema penitenciario, no sabe decir que la cárcel está mal. No puede decir, tiene una papa en la boca, no pueden decir, no, deberíamos no encerrar a la gente, deberíamos salvarla, sanarla, hacer que vuelvan a la sociedad. Es el pensamiento laico moderno que ha tenido estas ideas. Irónica, cuando la iglesia tendría que ser la guía de lo más alto, de lo que más podemos aspirar a lograr en este mundo. Sino que lo que hace la iglesia es depositarse en ahorros para después de que moriste, tengas una gran vida, ¿no? Tras las nubes iluminadas, al lado del Santo Padre, que etcétera, 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 que no existe, son ideas creadas, todo es escrito por el hombre, todo pasa por el hombre. Mira, lo interesante es que la iglesia cristiana o católica también dice cosas que explicarían de qué manera está pensando mal la iglesia católica. Es muy interesante. Pero no me voy a meter en eso ahora. No me voy a meter en eso ahora. Pero hay otra manera de interpretar la Divina Trinidad que nos dice, no, háganlo ahora, mientras están acá, al paraíso. No, el paraíso no está después. El paraíso es. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Para que Dios traiga el paraíso a la tierra. Bueno, ¿quién lo va cuando decida Dios? ¿O no habrá sido que Dios nos dio la capacidad de nosotros sanar, transformar y salvarnos dentro de la tierra y traer nosotros el paraíso a la tierra? Lo que pasa es que bueno, hay distintas ideas que convergen, que no le cuesta inclusive reconciliar Jesús como lo mismo que Dios, porque insiste en separar a Dios
del hombre y de otras maneras, bueno, o sea que hay como una gran discrepancia en cómo el gaia-humanismo interpreta la Divina Trinidad y cómo la Iglesia Católica ha decidido conformarse con su interpretación o sus ideas que tienen que ver con la Divina Trinidad. Trata, como dice el catecismo, ¿no? con acogida y con respeto a las personas homosexuales. Cuando usamos el término homosexual o cuando se usa el término homosexualidad, perdón, no se está refiriendo a la persona, que no es lo que condena a la Iglesia, sino a los actos que el catecismo claramente define que son intrínsecamente malos. Es decir, que la relación homosexual genital es nunca justificable. Eso es lo que significa intrínsecamente, ¿no? Que no hay ninguna circunstancia que la haga moralmente aceptable. Pero no es una condena de la persona que tiene la inclinación. Correcto, sí, de hecho es lo que dice, uno lo puede ver en el catecismo. O sea, parece, Alejandro, que uno tenga que estar diciendo acá cosas obvias, ¿no? Pero bueno, lo que sucede es esto, es que a veces se ha dejado de predicar en algunos ambientes de la Iglesia estos temas o el aborto o, por ejemplo, la pureza hasta el matrimonio, intentar guardar virginidad tanto para varón como para mujer hasta el matrimonio, con todo lo que pueda implicar como cruces, como tentaciones dentro del noviazgo. Pero aquello que no se sigue predicando se termina por olvidar. Y yo voy a leer acá brevemente, muy cortito, ¿no? para ilustrar a la persona normal. En el catecismo actual de la Iglesia Católica Apostólica Romana, número 2357, se lee este texto muy corto, voy a leer una parte. La homosexualidad, dice, cito, designa relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia las personas del mismo sexo, ¿no? O sea, no está hablando acá de condenar a una persona específica o de, al contrario, uno tiene que recibir, tiene que abrazar. Yo mismo confieso a veces a gente que tiene tendencias o actos homosexuales, por lo tanto no se puede decir estamos condenando a la persona. No, la Iglesia nunca condena a la persona, ¿no? La Iglesia condena en todo caso una actitud, un pecado, ¿no? Y todos tienen que, nuestro Señor Jesucristo vino para que todos se salven, ¿no? Y todos pueden llegar al cielo, heterosexuales o homosexuales, pero no basta con decir yo soy de esta tendencia, así como tampoco condenar a la persona, pero condenar a la actitud y al deseo no es condenar a la persona. O sea, estas separaciones son muy interesantes porque todas estas separaciones, todo proviene, es fascinante. El gaia-humanismo es algo increíble. Porque cuando entendés la unidireccionalidad del creado, o sea, que no hay separaciones en la creación, empezás a ver todas las demás separaciones que creamos para poder reconciliar con lo que al final buscamos de hacer, que es no separar. Entonces, para volver a la unificación, a lo largo del camino, de un transcurso de razonamiento, terminado, mi perro tiene que salir ahora justo, que terminamos creando en la lógica, que ni nos escuchamos, las establecemos para que tenga sentido lo que al final termina como una sola cosa. No sé si eso tuvo sentido, pero más o menos es lo que nos pasa. O sea, el gaia-humanismo explica un solo trazado creativo para la humanidad y al planeta entero, con todas sus formas de vida. Es toda una pincelada entera. Desde que apareció la vida en el planeta hasta un futuro indefinido, y nosotros somos una línea en esa pincelada. Pero la ideología humana ha creado una separación, que de esto no voy a hablar ahora porque explica el principio de origen del gaia-humanismo, por qué lo hicimos, pero porque lo hicimos para poder, terminamos, o sea, porque hicimos esa separación en un principio, terminamos obligándonos a buscar de reconciliar esa, a lo largo de un montón de razonamientos, separaciones que no deberían existir. Y de alguna manera lo intuimos. Entonces, siempre estamos siendo, no nos damos cuenta, siendo contradictorios o
arruinando algo que habíamos explicado bien, singularmente, terminamos separándolo y creando un bien y un mal, o hablamos de un bien y un mal cuando arrancamos hablando, o sea, es muy interesante. Y cuando uno escucha hablar gente, lo ves, y eso es lo que hace el gaia humanismo. Una vez que comprendés todo como una sola cosa, empezás a darte cuenta y escuchar a la gente cómo se contradice, sea lo que sea. O sea, el mundo empieza a parecer loco. Es enorme, es una cosa increíble. Bueno, sigamos. Quería decir, como reitero, soy iracundo y entonces soy honesto con ustedes, le pego a mi, lastimo a mi mujer, a mis hijos. No basta con ser honesto para poder ser santo. Si mi honestidad, como la de San Agustín, las confesiones implican, mira, yo tengo estas costumbres, aunque son malas, pero las cuento para poder sanarlas y salvarme y salir de esto, excelente, excelente. Pero si no, la honestidad por honestidad misma no tiene ningún sentido. Vayamos a la siguiente porción de este diálogo, padre. Los altos clericales más radicales en esta materia, que les mandan, que hablan del infierno, de la abominación, o como dijo el cardenal Müller recientemente, la blasfemia, imagínate. Son sandeces. Y con la triste verdad que uno sabe, uno conoce esto por dentro, que la inmensa mayor parte de los que patalean, chillan más contra los gays, son ellos mismos gays. O sea, es todo este mundo de tristeza por la deshonestidad, no la homosexualidad. La homosexualidad en sí es un hecho bastante banal. La honestidad sobre no lo es. Bueno, creo que no hay muchas preguntas, ya sabe por dónde abordar, padre, pero estamos descalificando la realidad del infierno, de la condena, como absolutamente banales. Y luego este argumento que siempre he escuchado de las personas que militan en el movimiento LGBT, que todas las personas que nos preocupamos sobre este tema y que reclamamos que la doctrina de la Iglesia prevalezca, como usted y yo, en realidad somos gays, pues, reprimidos, ¿no? Exacto. Así que todos somos. ¿Qué opina todos al respecto? Somos todo aquel que no cree o no piensa como esto. Tiene algo de interesante también, porque la gente, como dicen ellos, del movimiento LGBT y qué sé yo, dicen un montón de cosas como las que acaban de decir, y también como que hay cosas que las he vivido y no se puede negar, hay algo de cierto en que, por ejemplo, un hombre, que es típicamente la broma es que le das a un macho suficiente cantidad de birras, de cervezas y lo terminas llevando a la cama, ¿no? Bueno, o sea, porque ellos también, como se destaparon en el tema, o se acercaron más a su propia condición, sus propias dinámicas internas, logran ver más del panorama total. Esta contradicción simultánea que yo decía describe aversión y atracción al mismo tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos, los de la comunidad LGBT, como dicen ellos, han visto, han presenciado muchos casos en que se detectan una gran necesidad de ser amado, de amarte íntimamente, que puede llegar a ser sexual, en muchos de esos, o sea, ven como síntomas, ves como, y lo digo ves porque cualquiera lo puede hacer, ves como algo que digas, este es un candidato, este yo sé que, porque detectan una cantidad de amor o de ganas de acercarse íntimamente a conocerte, y van hacia un lugar donde terminan por invadir o conquistar las fuerzas sexuales, emocionales, amorosas, de ganas, de mecanismos que no se pueden aplacar, que terminan, las cuales, la broma, ¿no?, de que terminamos, si nos tocan lo suficiente,
nos hacen suficientes caricias o nos muestran una teta o lo que sea, hay fuerzas que como que nos sale el animal, no las podemos reprimir y terminamos teniendo sexo, o sea, hombre o mujer con esa cosa, ¿no? con esa persona. Y ellos como que se profesionalizaron, la gente que entró en sus propias dinámicas y se puso a observar más el mundo a través de esta sinceridad, vieron ciertas cosas. Claro, después, ¿cómo las utilizan? Las utilizan para ganar políticamente una discusión en estas situaciones. Entonces empiezan a acusar y se van de mambo porque en realidad tampoco entienden ellos las sutilezas de qué se trata y los límites, que a pesar de que un hombre quizás terminaría de alguna manera, se agarra un cierto camino en la cama con un chico gay, su constitución predominante sería una que se despertaría muy fuertemente la aversión luego de que las fuerzas biológicas concretaron lo que querían, y volvería fuertemente a rechazar esa dirección. Y sería una cosa traumática que trataría de olvidar y que de repente, no sé, se lo escondería, quizás se lo dice a su mujer, qué sé yo. Pero, o sea, el bote, a pesar de que viene amacado mucho, la predominancia, de todas maneras, no sería que se hubiese volcado a la homosexualidad, como quieren creer ellos, porque ellos quieren creer de que se liberaron al encontrar el lugar donde no había opción. Su mejor opción es lo que eligieron. Entonces, ahí hay una dualidad que niega la singularidad. ¿La singularidad de la homosexualidad qué es? Que puede ocurrir su desarrollo y tendría salida. O sea, que tendría también un camino en cual realmente, naturalmente, la persona la deja de hacer y descubre que se gusta como es con el sexo opuesto, y eso, por las condiciones y circunstancias que fuesen, cada vez lo cultivó más y encontró ese camino fantasma, esa posibilidad de la naturaleza a sanarse sola, y se confirmó la singularidad de la creación, de todo ser viviente en el planeta, o sea, el pensamiento gaia-humanista. Pero los que promueven la vida, la selección de una vida, de una identidad, de un destino LGBT, crean una separación. Y es lo que está haciendo Estados Unidos, está obligando a separar los hombres, en que se vean como gay o no gay, para que poder resolver algo que es muy complejo, o sea, la singularidad de la comprensión única y total, sin separaciones, del gay humanismo. Es difícil, es muy difícil, es complejo, es entender que siempre hay una tendencia, una posibilidad de algo que asemeja fuerzas que tienden a alejarse, pero que nunca pueden alejarse porque son parte de lo mismo. Y esa idea, son parte de una sola cosa. Y eso, poder articularlo, no es fácil, es bastante difícil. Entonces el ser humano termina por acontentarse con algo que parece resolver lo inmediato, aunque cree separaciones, divisiones, categorías, pero de esa manera lo arregla, lo ve, lo puede ver con los ojos cómo está organizado, separado, diferenciado, y se siente que resuelve algo, resolvió alguna que otra cosa, pero no entiende realmente cómo funciona su especie, cómo funciona su mente. O sea, no se entiende realmente a sí mismo todavía. No se comprende cómo somos. Bueno, continuamos. ¿Qué tipo de gente? Que reitero, acá no está atacando a la persona, porque esto uno tiene que aprenderlo siempre, en todos los ámbitos. Y aparte, para no desacreditarse uno mismo. A mí me han enseñado mis maestros
nunca atacar a las personas, sino atacar, en todo caso, la idea, el planteo, ¿no? Esto es importante porque a veces se dice, uno se puede equivocar. Uno ataca, en todo caso, algo que está mal, una obra de una persona, ¿no? ¿Y quién lo hace Sí. el planteo o la idea? O sea, para que eso tenga sentido, lo que está diciendo ahora, la humanidad tiene que estar dividida en buenos y malos, los que piensan mal y los que piensan bien. Porque para él no atacar al individuo, pero darse cuenta que es la víctima de otras cosas que se manifiestan en el comportamiento, en las acciones, en las enseñanzas, en las influencias de otra gente, lo que está haciendo está separando a la humanidad en buenos y malos. Y ese es el principio de todas la base de, que yo sepa, casi todas las religiones que yo he conocido hasta ahora. No saben darle la pelota al ser humano. No saben decir, sí, fuimos creados, pero Dios no tiene, no, no, o sea, no tenemos por qué interesarnos de la intención o el propósito de la creación de Dios. No es importante que lo sepamos. La pelota nos la ha puesto en nuestra cancha por su placer, y ese es su placer, ver lo fantástico que se desenvuelve su creación. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que no darle bola, tenemos que ser lo que somos, y vamos seguramente a descubrir todo lo que somos capaces de hacer gracias a sus intervenciones, a su creación, a lo que ha hecho. Seguramente lo vamos a descubrir también. Lo vamos a ir descubriendo cada vez que nos asombremos de lo que somos capaces de lograr en nombre de la salud y de la unión de la especie, o sea, de la integridad sana de la especie por completa. Entonces sabemos sobrevivir realmente como especie. Bien que seguramente lo podremos ver, que esto ha sido hecho para nosotros, pero no es necesario. Precisamente parte de ese placer es que asumamos nuestra responsabilidad y nuestra recompensa. O sea, su recompensa, su placer es ver que nos sentimos recompensados por lo que logramos solos, sin tener que alabarlo y conocerlo después de la muerte, ni nada por el estilo. O sea, que el gaia humanismo en este sentido es bastante distinto. Ahora, yo creo que quizás hay religiones que ven un poquito algo así, que no son tan separatistas en bien y mal, castigo y qué sé yo, pero de alguna manera siempre la tendencia del ser humano, aún en estas religiones, parece ser algo que algo estaba bien y después fue mal, y de que tenemos que confrontar algo que nos quiere hacer mal y nos termina potencialmente separando. O sea, yo no he conocido ninguna religión que nos enseña, sí, hay un creador y dejemos ya de pensar en él. Prosigamos con lo que queremos hacer para que seamos cada vez más lo que somos. Y luego, si queremos dar gracias, hacerlo en desconocimiento de a quién estamos agradeciendo o si es lo que si es algo que aprecia o no aprecia, porque nos hace bien, porque nos hace bien dar gracias y apreciar que esto ha sido hecho de nuestra existencia, para nuestra existencia, para que tengamos poder en generar algo maravilloso de esta especie viviente. Pero no quiere decir que se tenga que Se puede tener una distinción, saber que somos la creación, inclusive vulnerables a la voluntad de otro ser, sin necesidad de saber lo que piensa, lo que quiere, por qué lo hace, que explique que haga, que termine explicando un mundo que responde a que responde a nuestro asumir
que hay algo que podamos comprender, una expectativa, y por lo tanto nos comportamos de una manera y no debemos comportar de otra manera, y que esto está bien, que esto está mal, que, o sea, esa separación, sin embargo, nunca la hemos creado nosotros, porque necesitábamos que algo más fuerte nos guíe, con un bien y un mal, un cachetazo para acá y para allá, pero no hay nada que diga que es necesario. Podemos existir tranquilamente sin tener el elemento de obediencia a un criterio. Podemos existir lo más bien con todo lo que somos, porque sabemos lo que necesitamos como colectividad para estar sanos, como especie viviente colectiva, para estar sanos en este mundo, mantener el planeta limpio y sano, el aire limpio, y no tratarnos mal, no hacernos mal. O sea, son cosas que no necesitamos que Dios tenga leyes que digamos, no, que nadie quiere sufrir, nadie quiere, y tenemos la capacidad de acabar con sufrimientos y de no lastimarnos. Entonces, ¿quieres? No hay ninguna necesidad de... Eso es una inseguridad que tiene el ser humano, que termina generando una personalidad divina, y aparentemente lo único que hace eso es crear separaciones innecesarias, decididas por nosotros, no por quienes nosotros pensamos que es nuestro creador. Son el resultado de nuestra propia naturaleza, que le cuesta asumir que no teníamos necesidad de crear separaciones. No sé si se entiende, no es lo más fácil de explicar, pero bueno, prosigamos adelante. Ya, ¿cuál fuera la conciencia de esa persona? Acá hay como dos premisas en estas palabras de este sacerdote James Allison. La primera premisa es la que decías recién, todos aquellos que pensamos que la homosexualidad es un pecado somos homosexuales reprimidos. Entonces, bueno, yo debo aclarar entonces que por las dudas soy un sacerdote heterosexual que ha hecho votos, que ha hecho promesa de castidad por el reino de los cielos, y que estoy feliz con esto, y que no por eso lucho todos los días para intentar mantener mi castidad heterosexual, ¿no? Porque tan tentado está un sacerdote como un padre de familia, como un soltero. Entonces, bueno, uno lucha todos los días de su vida por mantener la virtud, que en su caso hice una promesa con un voto. Pero soy sacerdote y heterosexual, por cierto, porque el planteo de este video era: en la iglesia somos muchos los homosexuales. Por eso uno puede decir al contrario: en la iglesia somos muchísimos más los heterosexuales. Bueno, pero hay dos premisas. La primera es esa, que en realidad habría que probarla. O sea, no, porque es una premisa gratuita. La segunda premisa que él plantea, tres mejor dicho, bueno, es que... Antes de que se ponga a hablar del otro tipo, nuestro padre argentino claramente cree que nacen unos nacen destinados a ser gay y otros no. Unos nacen heterosexuales, él es heterosexual, y aparentemente concuerda con el entrevistado, el protagonista, que algunos vienen destinados, y seguramente cree por Dios, porque no parece ser que adjudica al diablo, a Satanás, a la homosexualidad de otros. Ahora, esta idea, clásicamente lo que es cristiana, católica, y de todas las demás religiones, qué sé yo, básicamente, y de la sociedad en general, a pesar de todas las variantes que se han creado, básicamente continuamos en el gran panorama de la comprensión global sobre la homosexualidad del ser humano, que algunos nacen y otros no nacen de esa manera. Aún los que promueven sus ideas o sus agendas o sus ideas políticas, sociales, LGBT, no tiene mucho que ver con el gayomanismo ni con la ciencia evolutiva, de la Tierra, de los seres vivientes, de las formas vivientes del ser humano. Porque, como expliqué antes,
la homosexualidad ocurre a la sexualidad de la especie. Y eso quiere decir que seguramente, hago broma porque a veces me parece un poquito gracioso, la evolución, la creación de las formas vivientes, no tiene ninguna duda sobre cómo lograr la proliferación, lo que más le importa, que es la proliferación de sus creaciones vivientes. Lo tiene bien claro, no hay, o sea, es más que obvio, rotundamente es un eco a través de todos los seres vivientes, dos géneros claramente definidos por las formas anatómicas de sus especies, aunque hayan zonas entremedias que tienen que ver por la manera sin fronteras de proporciones e intensidades que describe la creación cósmica. No son cajas que terminan acá y empiezan ahí, ni el desarrollo sexual no es una caja que de repente se pasó y terminó del otro género, no. La tiene clara, o sea, ¿va a ser un hombre o va a ser una mujer? La evolución. Por lo tanto, en todas las formas vivientes lo vemos esto. ¿Qué quiere decir eso? Que de no verlo como que... O sea, lo que quiere decir esto es que si nosotros pensamos que una persona nace gay, nace destinada a buscar el mismo sexo, a óptimamente mejor complementarse con el mismo sexo como creen otros, pero de todas maneras hay una intencionalidad por la evolución o la creación a que se nazca gay, por Dios, porque Dios quiso, qué sé yo. Eso quiere decir que la inteligencia evolutiva, o sea, el diseño natural de todos los seres vivientes, de todas las especies vivientes que han jamás existido en el mundo, dice, bueno, yo tengo claro cómo voy a lograr la proliferación y cómo únicamente voy a separar en dos géneros que se complementan de una manera maravillosa, porque también los hago como un imán que se atraen y se repelen al mismo tiempo y no pueden resistirse, pero a la vez hay una separación para generar una renovación del DNA, y esto es una cosa fantástica, pero cada tanto, un cierto número, ¡pap!, doy vuelta a la ficha. Los hago que tengan que buscar el mismo género. ¿Para qué? Para que solo tengan sexo. Claramente no es para la proliferación, para algo tiene que ser. Se le pregunta a la evolución. ¿Para qué? ¿Para qué se te ocurre que haya un cierto número de individuos en todas las especies que, según vos, decidiste que óptimamente va a estar mejor y se va a encontrar a sí mismo yendo, complementándose, haciendo el amor y uniéndose, qué sé yo, con el mismo género, no con el complemento? Eso es lo que pretendemos nosotros, es la intención de la creación, de Dios, de la evolución. Y que por algún motivo se rayó y quiere eso. O sea que la idea de que se nace gay es una idea separatista, y también separatista ante la única creación de Dios. Como que Dios dice, bueno, sí, yo tengo una cosa maravillosa, inmensa como el universo. Y demuestro claramente que hay diseños que sin duda se repiten, unas dinámicas de proliferación que se deben de repetir seguramente en muchos otros mundos. Pero tengo esta cosa rara que hago, donde decido que busque el mismo género. Porque no es que digo, no es que quizás más sabiamente estamos diciendo que la naturaleza le baja el volumen, le baja la fuerza a algunos para que no con demasiada fuerza vayan a buscar de proliferar, que tendría un poquito más de sentido. Pues amalga un poquito la intensidad de la proliferación, haciendo que haya mucha intensidad y por otros periodos más gente con menos intensidad de deseo, siempre hacia el mismo género. No, nosotros lo que estamos diciendo es que nacen para ir encaminados al mismo, que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido de ningún punto de vista.
Pero nosotros nos hemos acontentado con esa conclusión porque evita lo más complejo, lo más difícil, lo más tridimensional, que tenés que considerar proporciones e intensidades, que, bueno, que no se termina nunca esto, pero que sigue yendo para adelante y que por lo tanto siempre es una cosa que a lo largo hay mecanismos y dinámicas de sanamiento, de sanación, de recuperación y que todo va para adelante. Todo es mucho más complejo y difícil de comprender el diseño de la creación. Si nos damos cuenta que no tiene sentido que exista esta separación ideada por el ser humano en la sexualidad, en su única sexualidad que ha demostrado diseña en tantos seres vivientes. Bueno, vamos a seguir. Espero que... Menos mal que es tarde de noche. Estoy re cansado y todavía falta... El mismo hecho de decir que hay infierno ya sería como, o sea, una premisa oculta, sería una sandeces. Porque para esta gente, por cierto, el infierno no existe. O el infierno se ha apagado, como para algunos teólogos progresistas plantean, ¿no? Y la tercera premisa, y es esta la más importante, es, de vuelta voy al principio, es que nosotros todavía creemos que la homosexualidad es un pecado, y ese es el problema nuestro. Porque si la homosexualidad no es un pecado, como ellos dicen, sino que es un acto de virtud, es una gracia, es un don, por lo tanto, en la lógica progresista, ¿cómo se va a ir uno al infierno, si es que existe, haciendo algo bueno como es un acto homosexual? Entonces, en su lógica, el punto de partida que hay que atacar entonces es ese. Si la homosexualidad es algo bueno, es un don, por lo tanto, y yo hago eso, yo practico eso, ¿cómo me voy a ir al infierno? Al contrario, o sea, me tengo que ir al cielo. Por eso es algo muy bueno. Por eso reitero, hay que atacar siempre la premisa de este planteo, que no solamente que no hay infierno, no solamente que uno es un homosexual reprimido, si ataca la homosexualidad en cuanto a pecado, sino que, por cierto, la homosexualidad para ellos no es un pecado, sino que es una virtud, es algo bueno, es una gracia. Vamos al siguiente segmento, padre, que justamente aborda este tema de la supuesta gracia de la homosexualidad. Una cabeza partida partida a mitad. O sea, me confunde. Lo que me quedó grabado es que parece decir que el infierno nos puede esperar después de la vida. Claro, ¿no? Porque si no, no podría existir la salvación después de la vida. Ahora, si la vida de Dios, el único Hijo de Dios, la vida de Jesús, el único Hijo de Dios, vino a la tierra para ser hombre, y a través de él, o sea, llega el paraíso a la tierra, quiere decir que si nosotros somos capaces de generar nuestro propio paraíso, porque eso debería ser la interpretación más sencilla de la Divina Trinidad, que como hombre, si no hace, porque él hizo la excepción con Jesús, hizo que sufriera todo él para que no suframos nosotros. Eso es representativo, no es literal. O sea, Jesús no sufrió más que mucha otra gente que ha sufrido muchísimo más que Jesús, tormento, tortura. Pero la explicación teológica es de que ese sufrimiento fue excepcional. Lo hizo una sola vez para que lo conozcamos, o no sé exactamente bien cómo es que lo explica, pero que ocurre excepcionalmente. ¿Cómo? ¿A quién ocurre? Al hombre. Para que veamos en su vida lo que nos hacemos a nosotros mismos. Porque él es un solo hombre, pero él representa a toda la humanidad, el ser humano. Entonces, si a través de entender su vida y comprender que sus sufrimientos nos explican cuáles son nuestros errores, que acusamos gente inocente, que torturamos,
que no somos generosos y compartimos las abundancias de lo que tenemos, que somos egoístas, que somos arrogantes, que etcétera, etcétera, todo lo que fue su vida. Y no lo comprendemos como el problema de nuestros diseños sociales, institucionales, los diseños, las maneras en que funcionan nuestras naciones y nos terminamos tratando como poblaciones, poniéndole el poder a gente que abusa su poder y no distribuye para todos la abundancia que tenemos a disposición a través de su voluntad, porque la voluntad de Dios fue la que multiplicó el vino y el pan, ¿no? Y la voluntad de Jesús como hombre quiere decir la voluntad del ser humano en hacer que sus instituciones le sirvan para distribuir a todos lo que podemos hacer. O sea que la Divina Trinidad no está interpretada de manera completa. Quizás algunos han tratado, por algún lugar he escuchado que Dios fue el primer socialista. No creo que el marxismo y el comunismo sean exactamente algo que, o sea, una fuerza, una imposición obligada como sistema siempre tiene que ver con la imposición que obliga a un pequeño grupo de gente a que otros hagan otra cosa. No es esto el concepto puro de vernos como una sola especie, una sola forma viviente, colectiva, que podría ser la interpretación más justa de la Divina Trinidad. Y si a través de Dios, o sea, Dios, el hombre trae, Dios Jesús trae el paraíso, nosotros tenemos el potencial de morir, de no morir más en sufrimiento, de sanar las enfermedades, de distribuir todas nuestras inteligencias y todos nuestros inventos de manera sabia, humana, para el sano progreso y llegar a ese paraíso. Seguramente el infierno se refiere a lo que errar, ¿qué fue el infierno? La tortura de Jesús en la cruz. Y es lo que hacemos. Nos permitimos errar y no emular lo que nos trataba de enseñar, haciendo que existan infiernos en la tierra. O sea que el infierno está todos los días acá, no es algo que nos espera después de la muerte. Y bueno, se podría hablar también de la eternidad y cómo comprender la eternidad. Pero no quiero ponerme más, aparte quiero terminar. Voy a cambiar de lugar porque estoy tapando la cara. Pero sí. Entonces, la gracia del Señor fue en cierto sentido, en el sentido, el haberme enamorado de alguien antes siquiera de saber nada sobre el sexo. De modo que cuando después la gente atacaba diciendo, ah, pues ustedes nada más son pervertidos sexuales, esto es nada más porque ustedes quieren ser frívolos sexuales. Dices, no. Yo sabía que esto tiene que ver con el amor mucho antes de saber siquiera que existían relaciones sexuales. O sea, con 3 o 4 años antes de la pubertad, venía entendiendo esto. Acá el padre Allison se refiere al hecho de que él se enamoró de un muchachito. Acá el padre Allison se refiere a que ya era sensible a la necesidad de ser amado por un hombre que él sentía en su cabeza, sentía había afectado el desarrollo de su psicología. Todo. A los 8 años, ¿no? Y en consecuencia, él está diciendo, digamos, 3 o 4 años antes de la pubertad y antes de saber del sexo, y argumenta con esto que, en consecuencia, la atracción era una atracción pura, noble, buena, y por lo tanto... No está siendo justo, porque dijo, en realidad se estaba refiriendo al amor, que el amor vino, lo sintió antes de comprender la sexualidad, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijo. Entonces el señor Colorado está diciendo otra cosa, está diciendo que él sentía deseos homosexuales. Admirable, y que esa es la naturaleza en el fondo de la homosexualidad. Sí, creo que esto de todo lo que planteó,
por su retórica, por cómo lo dice y todo, es quizás lo más peligroso para la gente más joven y que puede pasar por más inadvertida. Porque uno puede dar todos los planteos doctrinales, teológicos, pero cuando uno le dan un veneno lleno de dulce, ¿no? Uno puede tragárselo con mayor facilidad. Entonces creo que esta parte es la peor. ¿Por qué? Porque habla Pues con a mí todo un también se tono, me incluso ocurre. hablas acerca del amor. Bueno, entonces estaba enamorado, dice primero que se enamoró de un joven a los 8 años, después de otro joven a los 9 años, y más adelante ya como adolescente de un joven católico, y eso lo hizo llevar hacia al catolicismo porque decía que, como él era protestante, en el protestantismo, claro, se basaba en la escritura y de ningún modo la homosexualidad estaba aceptada, estaba permitida. Por eso creo que este es el segmento más complejo, porque llama a la homosexualidad una gracia de parte de Dios. Por eso cuando uno tiene dudas, hay que volver de vuelta a cuando uno era pequeño, estudiaba el catecismo de las 93 preguntas de memoria, ¿no? ¿Qué es la gracia? Se nos preguntaba, uno va al catecismo al día de hoy, la gracia de Cristo, ese catecismo actual, de vuelta, 1999, número 1999, es un don gratuito de Dios que nos hace hijos de Dios, en el caso de que la gracia de adopción, que cuando nos bautizamos, y nos sana el alma del pecado para santificarla, dice el catecismo actual de la Iglesia Católica. Y la gracia llamada santificante es de dos modos, ¿no? Aquella que por la cual nos hace pasar al hombre del estado de pecado mortal al estado de justicia, de gracia, y aquella que nos aumenta la gracia primera. Entonces, de vuelta, si la homosexualidad es un pecado, entonces no puede ser nunca una gracia. Pero como esta gente parte desde una premisa indemostrable y que a su vez indiscutible, porque no quieren discutir de este tema, ¿no? Porque claro, van con Sí, las de bueno, parte. pero él parte también de otra polarización, de que para que tenga sentido lo que él dice, necesita ser o gracia o pecado. O sea, que son como dos personas con dos libros en sus manos, dos libros, uno en cada mano, dos personas. Y uno eligiendo un libro contra el cual discutir y el otro eligiendo el otro libro contra el cual discutir, mientras que el que viene siendo discutido tiene siempre el otro libro y con eso, con sus dos libros, crea una defensa. Son desencuentros constantes que sufre la humanidad en su creación de la civilización. Parten de la premisa que la homosexualidad es una gracia, ya no se puede continuar porque el nexo lógico de diálogo o de debate es cuando uno está de acuerdo al menos en los términos. Si yo parto del punto de partida que la pedofilia es algo excelente, buenísimo, y entonces, bueno, ¿cómo voy a discutir con alguien que me dice que no, que es malo cuando yo no quiero discutir? Y él plantea también por allí que algunos dicen que la homosexualidad es una especie de maldición, ¿no? Pero entonces, o que algunos creen que es una maldición, de ningún modo. Jamás la Iglesia dijo esto. Aparte, jamás Dios podría enviarle a alguien algo que sea un pecado, porque Dios nunca quiere el mal moral de alguien. Dios puede permitir a veces el mal físico de alguna persona. Por ejemplo, pongámosle en la historia sagrada, Lot, o nuestro Señor Jesucristo, saca de un mal físico un bien, que uno después con el tiempo se da cuenta, oh, esto que me pasó, entonces era algo que me servía a mí, para mi propia alma, pero Dios nunca puede crear el mal moral de alguien, por eso nunca puede venir de Dios. ¿De dónde viene entonces la homosexualidad? De nuestra propia naturaleza caída, de nuestra propia, puede ser también de nuestros propios hábitos malos, ¿no? Por eso, pero hoy decir esto en público, si algún loco, estoy siendo irónico, si algún loco se le plantease decir hoy, la homosexualidad, si es una perversión, hay que erradicarla, y si es una enfermedad, hay que curarla. Si uno llegase a decir esto, si algún loco se levantase y dijese esto, en algunos países lo detendrían, lo mandarían a la cárcel, porque no se puede hablar ni siquiera de este tema. No, no, no. Por eso decimos, esperamos que ningún loco diga esto. Pero de vuelta partimos de esto. No puede ser Bueno, una en gracia porque paralelo no. es interesante a lo que hablaba al principio yo, que es cierto, lo que pasa es que su verdad, la verdad que está hablando se mueve en una polarización que no se resuelve en la Tierra,
sea, me gustaría saber qué es, cómo resuelven la homosexualidad. En efecto, la iglesia no resuelve la homosexualidad. Las ciencias laicas, de psicología, de qué sé yo, sí tratan de resolver la homosexualidad con un concepto, con la hipótesis de una sanación, que siempre han pifiado por lo que dije antes, porque no ven a la sociedad como el agente sanante del individuo. Pero ¿cómo no lo resuelven? O sea, eso es lo que yo estaba esperando escuchar, de que alguno de estas tres personas dijera algo que tendría que ver con justicia, o sea, de que no es la intención de Dios que una persona viva luchando contra algo toda su vida que no logra vencer, que no logra entender, pero la iglesia se queda en esto, o sea, no da una resolución. Entonces, lo que hacen, y como lo que vemos que hace, es que encamina a la gente en una vida de práctica, de religiosidad, de asistencia a la iglesia, de una vida clásica con la mujer y los hijos y el trabajo, y bueno, y lo resuelven de esa manera, pero en realidad la homosexualidad no la, o sea, no la entienden, ¿no? Seguramente no la cambian con este entorno perfecto de contención, o no la progresan, porque para mí, yo no uso, yo no creo en la palabra de sanación. Más lo veo como una continuación, continuar a madurar una parte del individuo que nunca fue madurada. Es como que una parte, la parte que tiene que ver más con el desarrollo sexual masculino de ese género, o sea, de ese género, quedó como atrasada, mientras que otras partes empezaron a hablar más fuerte, diciéndome falta y la parte que hubiese llevado adelante la personalidad de ese yo, quedó como un poco estancada. O sea que lo que se necesita es nutrir, alimentar una parte que tiene que alcanzar y pasar a la cabecera, para que se manifieste esto que algunos llaman sanación. Pero para mí es nada más que agregar más alimentación a algo que ha sido restringido durante. No es un don que a uno lo santifique, lo acerque a Dios, lo haga salir del pecado. Todo lo contrario. Vamos al siguiente segmento, padre. Se me hizo posible imaginar, ah, entonces posible que lo que soy yo no sea una abominación, que sea rescatable. Aprendí esto de adolescente, aprendí, percibí, tuve el vislumbramiento de esto, Claro, que el cada quien resultado ser. usa la palabra rescatable de otra manera, me parece. No lo dice como algo que se pueda salvar, sino como algo que tiene valor. Creo, no sé si entendí bien. Aunque por mucho que cueste a la iglesia reconocer lo que es inherente a su propia comprensión del Evangelio de la creación, que día más, día menos llegaría al momento cuando se podría entender que esto es parte de la creación, parte de lo deseado por Dios, tiene posibilidad de florecimiento a partir de lo que es y no a pesar de lo que es. En realidad esta gente es como que es algo que es como que le pasan esta gente que ha creado la institucionalización en la iglesia de la homosexualidad, que quiere o que busca la institucionalización de la homosexualidad en la iglesia, van en la delantera de cierta manera, porque se dan cuenta, dicen cosas como que Dios no erra, o la naturaleza no se equivoca, que es mucho más avanzado de lo que dice la Iglesia Católica, a pesar de que le gusta escuchar o presentar. Pero le pasan la pelota y la ponen en el piso antes de llegar al arco, porque concluyen que lo máximo no es volver a reconciliarte con el diseño anatómico con el que naciste,
que intencionó la evolución y la creación y volver a vos mismo. Eso no es lo máximo. Lo máximo es simplemente aceptar que vos naciste para eso. Entonces es como que también te quedás frustrado, porque a pesar de que van más, dicen cosas que parecen entender un panorama más amplio, se quedan cortos y no logran incorporar la noción más alta, más verdadera, que es básicamente que si pudiésemos asistir la evolución, la intención de las formas vivientes del mundo, del planeta, de la humanidad, de la especie humana, de la forma viviente humana, si pudiésemos asistirla nosotros con nuestras tecnologías y ideas, ideologías, inventos y comprensiones e intelectualidades, seguramente sería construir, descubrir y generar las formas en que ayudamos a que el cuerpo naturalmente se dirija de vuelta a su diseño y pueda avanzar o terminar de completar las cosas que han sido o traumatizadas o atrasadas. Idealmente, no en el sentido que se inventan ideologías, pero en el sentido realmente de lo máximo, de lo Dios. O sea, Dios en la Tierra es lo máximo somos capaces de ser, de comprender, quiere decir. Dios está en la Tierra porque no lo hemos manifestado como paraíso, pero se comprende la idea de lo que sería Dios en la Tierra, que es, por cuanto nos concierne a nosotros, todo lo que es capaz de hacer el ser humano con su colectividad humana, con su especie colectiva y todo este gran mundo, con todo lo que tiene y todo lo que es capaz de hacer y pensar y descubrir y razonar y analizar y darse cuenta y crear y llegar a completar y llegar a las fronteras de su capacidad. Esa máxima extensión es Dios, la máxima comprensión, la máxima capacidad de tener, de ser, de crecer, de sanar, de comprender, de todo. Y es el principio, es el final, porque ese es el final, o sea, hay una extensión máxima para el ser humano, y también el principio, porque en algún momento no podíamos ni siquiera escribir en las cavernas. Mi perra me está mirando, quiere salir desesperadamente, y me parece que lo voy a terminar con bueno, esto. Bueno, estamos... No necesito preguntar nada, padre. Adelante. Estamos en la misma, Alejandro. O sea, a ver, nosotros conocemos la Escritura, nosotros conocemos el Catecismo, ¿no? Y nosotros queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, que ha revelado todo lo que el Padre le ha enseñado, ¿no? Y creemos en lo que está en la Biblia, ¿no? Uno se va al texto de, por ejemplo, Ezequiel 18:23, ¿no? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios nunca va a querer la muerte eterna del pecador, al contrario. ¿Cómo vamos a decir que es algo? Si uno dice la homosexualidad, ¿entonces? Es algo de la creación, uno puede entenderlo si queremos bien. Bueno, a ver, ¿qué significa algo de la creación? Como el robo es algo de la creación, en el sentido que Dios hizo al hombre, el hombre usa mal de su libertad y va y roba lo que es ajeno, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir así, accidentalmente, ¿no? Es algo de la creación. Pero Dios nunca va a querer de vuelta el mal moral de una persona. Esto, que sería un poco más largo explicarlo, va contra la antropología, va contra la seria psicología, va contra la seria psiquiatría y va contra también la seria teología. Lo que pasa es que estos entre comillas, genios de la teología, de algunos genios de la teología moderna, algunos personajes de la teología moderna, están con esta avanzada, que incluso, lo lamento decir, pero se está dando en algunos seminarios, por eso yo no entiendo que este hombre haya llegado a sacerdote, a pesar de todos los documentos de la Iglesia que desaconsejan todavía, que una persona que con tendencias homosexuales arraigadas no puede seguir adelante en el proceso, porque la verdad es que le va a hacer un mal, primero a él, le va a traer una carga gigantesca por amor a su propia alma. La Iglesia debe no ordenar a los sacerdotes,
y a su vez por el amor a las otras almas. Yo conozco sacerdotes que padecen el trastorno de lo que hoy llaman la disforia de género, según el DSM-5, este manual de psiquiatría moderno, le han cambiado los nombres, ustedes saben, antes era una enfermedad o perversión y ahora le llaman disforia. No está en un libro de cocina, está en un libro de psiquiatría, no importa, no sigo con el tema. Pero ellos, los sacerdotes que padecen esto, realmente les cuesta mucho el ejercicio del ministerio, porque tienen que hacerse una gran represión. Es como, con perdón de la expresión, pero si uno pone a un hombre que es muy mujeriego, ¿no? Como decimos aquí en mi país, lo ponen a ser administrador de un set de modelos del jet set internacional, digamos, claro, ¿no? No Hermosísimo. tiene concepto alguno de resolución la iglesia. Él, por todo lo que está diciendo hasta ahora, una persona nace así. Pero, ¿qué lugar tiene la iglesia entonces si no es la más alta sabiduría, guía, que tantas veces dice de ser, para inclusive los problemas fisiológicos del ser humano, los problemas de desarrollo psicológico, resuelve un poco el tema social, haciendo que la gente básicamente se anestesie, no trate mal, no reaccione, no sea mala, no discrimine, perdone, pero yo no creo que la creación del mundo se resuelva sedando a la humanidad a que no reaccione de maneras violentas, agresivas, castigadoras, sino que esté empoderada de entender por qué le pasan las cosas que le pasan, para saber qué hacer, para reparar, para sanar. Todo sana en la creación de la vida. Todo tiene un camino de sanación. Todo tiene, o sea, un árbol se rompe una rama y vuelve a nacer una rama en ese lugar o por otro lado. Las heridas, las enfermedades se curan, las relaciones se rompen y las personas se sanan con una nueva relación o creciendo. O sea, todo en la vida, sea conceptual que físico, tiene un camino de sanación. Por lo tanto, si la iglesia pretende ser la guía de la humanidad, la luz, tendría que proveer un conocimiento, una sabiduría que entiende la especie humana, de manera que una crisis que siempre que parece que se encuentra involucrada, por, más que nada por los que la reprochan, que la niegue, que no tiene prescripción, no tiene, lo único que te dice es que te arrepientas, que no la practiques, porque practicarla te hace mal. El sufrimiento personal que pueda estar padeciendo, estando de acuerdo con que es un sufrimiento, es algún dolor, dice que, bueno, según él, Dios no quiere que, no es la intención de Dios que uno peque y que sufra, ¿no? Entonces, según él, si no te comportás homosexualmente, si no tentás a otro, si no la vivís, la homosexualidad no la sufrís. O sea, no sufrís y no estás ofendiendo a Dios. Entonces, de esta manera se satisface la idea de que no es la intención de Dios que uno venga a sufrir con algo que no puede resolver, sino que se hace, se va, se alivia a tal punto que es como que si no estuviera, pero no es verdad eso. No es verdad porque si no, no aceptaría que hay hombres que no pueden ser curas. Hay algo que no se va entonces. Entonces la iglesia no resuelve. Se ocupa de lo de ella, y dice, bueno, no pueden ejercer como curas, que vaya a aguantar lo mejor que pueda, pero no tenga la intención de proliferarlo, de enseñarlo, de practicarlo, que lo piense, pero de esa manera será perdonada y salvada a la persona por Dios. Es una propuesta bastante mediocre e inconclusa e incompleta. Para nada satisface la idea de que
la Iglesia pueda ser una luz de guía para la humanidad y por lo tanto sus gobiernos y sus instituciones, que en algún momento creíamos que lo eran, inclusive naciones, países, instituciones están moldeados según algunos principios que provenían, se habían establecido en la religión, pero ahora vemos más claro que nunca, hace bastante que vemos esta discrepancia de que por un lado, el país que aún sigue poniendo la Iglesia ahí arriba, como, ¿no?, hace que los soldados vayan a misa antes de ir a matar gente y qué sé yo, en realidad no está funcionando, está mirando para lados opuestos, no está dando absolutamente ningún consejo sabio ni a la gente ni a los gobiernos, y sin embargo ocupa el lugar que ocupa y resuelven las cosas lo mejor que pueden. Bueno. Y le va a costar mucho, ¿no? Se refiere a su mujer, a su esposa. Bueno, lamentablemente es algo parecido. De nuevo, algo análogo a lo que pasaba anterior. Dios nunca quiere el pecado, no puede quererlo porque va contra su propia suma bondad, ¿no? Pero nos da la libertad, y esa libertad la podemos usar o para el bien o para el mal. Si la uso para el mal, entonces soy esclavo del pecado. Y este tipo de pecados, en muchos casos, lo que uno ve es que te termina cegando. No ves la realidad. Te metiste en tu propio mundo. Hasta que Dios quita el velo por alguna gracia especial, ahí sí es una gracia, y entonces sucede lo que pasa muchas veces, que estos homosexuales finalmente terminan aceptando que la verdad que no estaban bien, que es una mala inclinación, y se pueden perfectamente santificar y pueden ser santos, pueden llegar al cielo. O sea, por eso es que no la Iglesia nunca va a apartar al homosexual de la Iglesia, pero no le puedo decir nunca por su propia alma, por el propio bien de esa persona homosexual, está todo bien, adelante, ¿no? Es una gracia enorme. No, porque eso sería traicionar no solamente el depósito de la fe, sino hacerle un daño gigantesco a su propia salvación. Lo que el padre no entiende es que esa gente está cabecera, como me refería anteriormente, que ha movido un poquito más adelante, se sienten liberados porque de alguna manera, aceptándolo y no sintiéndose culpables, sino que saben que es algo que es más, han determinado que es algo más grande que ellos no pudieron hacer nada al respecto, se han eliminado del castigo a pesar de que continúan sin verlo como el producto social de todo el mundo menos de ellos. Se sienten liberados porque ese es el efecto de, o sea, es como decir, a ver, si a vos en tu casa te maltratan, te desprecian tu familia, tus hermanos, quien sea, y vos nunca sabés qué hacer, sufrís, estás afligido por esto, pero lo sufrís, lo que vamos a ver, los demás, el público, lo que va a ver es una persona apagada, que lleva un peso adentro. Si la persona que viene acosada por la familia en casa, en vez de aguantárselo y no entender por qué le hacen esto y qué sé yo, y actuar así afligida, es una persona extrovertida que enseguida combate, reacciona y se pelea y se defiende, lo que vamos a ver es una persona, lo que vamos a ver el público, es una persona liberada. A pesar de que sufre este maltrato en la familia, va a andar por la calle contenta porque se defendió, porque reaccionó, porque lo procesó y se los tiró de vuelta. Eso es lo que ocurre básicamente con la socialización de la homosexualidad y lo que ocurre con, por ejemplo, un cura que dice, no la niego, no tengo la culpa, puedo vivir así, puede existir una iglesia de esta manera. De alguna manera, no dejó apagarse por el Dios castigador que le dio una problemática que no puede resolver y tiene que pasársela así, aplacado, tratando de evitar el pecado y no saber qué decir, como el chico que aceptó el maltrato en la casa, sino que aprendieron a decir, hacer una fiesta, decir, yo soy así, qué sé yo, y mirá,
¿Por qué? Hay amor, hay fuerza, hay ganas sexual, hay motivo para celebrar, tener amigos que también lo hablamos todos abiertamente, y voy al desfile y qué sé yo. Entonces, como que el chico que se aprendió a defender y a gritarle insultos también él a la familia. Casualmente, los de LGBT son bastante insolentes a veces. Entonces, eso es lo que estamos viendo. La alegría viene de este tipo de liberación. Pero claro, el cura, nuestro amigo argentino, no tiene la comprensión de las dinámicas psicológicas, sociológicas que causan la homosexualidad en el ser humano. Él lo ve todo desde una estructura de juicio y de razonamiento dogmático, religioso, y de cosas que hay que hacer y cumplir y hacer y no hacer. Entonces, para él, el comportamiento extrovertido de este cura se trata de otra cosa. Y en realidad lo que yo estoy explicando es que es una reacción natural, a pesar de que todavía no entiende perfectamente cómo ocurre psicológicamente su propia homosexualidad, por lo menos se defendió de los bifes. Y está diciendo, yo soy así y voy a las fiestas y lo digo y se trata de amor y tengo amigos gays. Entonces, eso describe mejor las dinámicas psicológicas de hacer algo con respecto a tu trauma y no van, o sea, las cosas, los dolores o los esquemas, lo que haya sido que haya desarrollado la homosexualidad en él. Al hacer algo al respecto, es como que te... O sea, el dolor necesita gritar. Es así, o sea, y parece tener el dolor y la agresión y la violencia parecen concentrar inteligencia y articulación. Y a muchos nos engañan, bueno, no voy a cambiar de tiempo, nos engaña el hecho de que lo más cierto y lo más verdadero no parece llamar tanta la atención. El chico que viene maltratado en la familia está en lo cierto, en sufrir, pero, y quizás entienda por qué su familia lo trata mal, los entienda mejor a ellos de lo que le importa a él defenderse. Al gritar y defenderse del dolor, está articulando una inteligencia más concentrada, que es portante a algo menos cierto, porque desesperadamente quiere salir de un encierro. Entonces nos aparenta la gente enojada, violenta, que está siendo lastimada, nos aparenta ser que usan más el cerebro. Y tiene sentido esto en la evolución, porque para escapar un peligro tenemos que poner en acción todo nuestro cerebro. Entonces la apariencia es de la persona que sufre, la persona violenta y avara o muy ambiciosa, o sea, que está haciendo, ¿cómo se puede decir?, estresada, parecen ser más inteligentes porque articulan más su cerebro, pero no necesariamente tienen la paz que nos conduce a ver la verdad. Y parecía que estaba comparándolo con la religión, pero en realidad no. Me refiero a la verdad que te enseña la comprensión de las ciencias evolutivas, los diseños de las formas vivientes del mundo, que es más difícil, pero cuando sabes que es cierto, es como que no tenés más motivo para escapar el dolor, para gritar. Estás tranquilo, estás en paz, ves las cosas como son. Y no, por esto no llama tanto la atención. Y lo vemos un poco, por ejemplo, qué sé yo, en tantas metáforas, por ejemplo, la industria de la comida, el proceso industrial de los cereales y todas estas cajas que quieren vender para producir, para solucionar desesperadamente hambre que no existe, qué sé yo, y los colores de las cajas de cereales y las 10.300 marcas distintas de quesos y de cada cosa que te exige su atención.
hacen eso, que cómo levantan la voz, cómo necesitan ser notados. Y es todo algo que está producido por una desesperación a que no haya dinero, por el capitalismo, o sea, y por un montón de fuerzas. Pero cuando mirás, por ejemplo, a la agricultura orgánica, la ciencia que entiende cómo controlar una plaga con otro insecto y no usa abonos artificiales, y espera la luna, y espera las estaciones, y crece cosas riquísimas, orgánicas, biológicas, lo que notas es una tranquilidad, está en sintonía, en armonía con la forma viviente de esas cosas que están organizando con inteligencia humana, solo que la están organizando y administrando, ingeniereando de manera de conciencias y razonamiento y lógica que se emulan y se parecen mucho más al sencillo diseño ecológico natural. Mientras que las demás formas de comida industrial, no sé, que están escapando, que están desesperadas por compres o por lo que sea, pero hacen un barullo tremendo. Entonces, esto lo vemos en muchos aspectos de la humanidad. O sea, la persona que se lastimó grita para que lo salven. La persona que no se lastimó, porque quizás no te das cuenta que estaba ahí en la misma habitación con vos. Entonces, lo vemos un poco en los distintos, las distintas posiciones de avance que tienen estas personas. El cura, este otro cura que se siente superado, que está más cerca de algo por virtud que habló y gritó y dijo, yo voy a decir que me duele algo y esto es lo que duele. Y ahí entonces hizo un montón de pasos adelante. Creó un canal de video y una aceptación de la iglesia, qué sé yo, pero no necesariamente está acercándose, porque vemos que pifia, que lo que tiene que aceptar es que no es lo óptimo para su forma física. Eso no quiere decir que uno tenga que vivir miserable, mediocremente o a medias. No, comprender de que no, de que estás, de que has sido afligido por algo que no permite que una parte de tu fisiología se exprese fuertemente y cómodamente en la manera óptima del diseño anatómico, no es nada que necesariamente te pese. Ya el hecho de que lo entendés te muestra un camino de posibilidades. Todo un panorama que, alrededor de liberación, aunque de repente no tengas ganas quizás de ir con el sexo opuesto porque ya estás podrido de todas las vueltas y las vueltas que has dado y las cosas que has pasado, pero gozás no sentirte encerrado. Este chico, este cura, que a pesar de que parece haber hecho más progreso, de alguna manera se volvió a encerrar, porque él cree que ese es el lugar que él se contenta ahí adentro, y de cierta manera se siente privilegiado porque logra expresar y decir cosas que otros reprimen. Pero no es lo que no ha visto, lo que sería el próximo paso para su progreso, es decir, bueno, pero también reconozco que si lo pudiese elegir, seguramente no es lo óptimo que podría haber conocido como sexualidad en mi vida, sino que lo óptimo sería mi manifestación como hombre sexualmente. Y no se puede quedar solo con eso, darse cuenta que su cuerpo y todos los seres vivientes también tendrían, si bien desconocido por culpa de tantos factores, tendría una manera, quizás si era más joven, sería más fácil de verlo o de experimentarlo, pero tendría una manera de volver a recuperar esa forma, esa manifestación óptima de su diseño natural. No
es que tenga que, no existe nunca la separación de nuestra sanación. Hasta el último día que vivimos, siempre ese camino que es más cercano a lo que intencionó la evolución existe como posibilidad. Siempre está eso. No quiere decir que se termina con el reconocimiento de que no resultó ser lo más óptimo que podría ser. A pesar de que eso sería un paso más avanzado a donde quedo ahora. Un paso más avanzado sería darse cuenta que no es lo mejor. La verdad que la más verdad, más cierto, es que la evolución y la creación no hubiese, que no fue ninguna idea ni de la evolución ni de la creación de que y eso parece acercarse de vuelta a la iglesia un poco. Y después cuando lo agarra la iglesia, tampoco te da una respuesta. Te dice que tenés que tratar lo mejor que puedas evitar la experiencia física. O sea, que nadie todavía sabe exactamente que hay una salida y cuál es el pasillo a través de esa puerta abierta. Nadie vio el rayo completo que pasa a través de todo. Están todos ahí mirando para otro lado. El siguiente pasaje tiene que ver con los pontificados de Juan Pablo II y del Papa Benedicto. Veamos, padre. Y una de las cosas que tal vez es sorprendente para la joven generación ahora, es que allí, en aquel momento después del pontificado de Pablo VI, estábamos casi en la misma situación que al comienzo de Francisco. O sea, había tenido el concilio, había mucho optimismo y básicamente se pensaba que estas cosas se iban a ir discutiendo y arreglando en los próximos años. Lo que no nos esperábamos eran los 35 años de marcha atrás de Juan Pablo, en menor medida de Ratzinger. ¿No? ¿A dónde quiere llegar? Pero estas cosas se podían hablar más honestamente. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Dónde está yendo? Él piensa que no se progresó lo suficiente. O sea, lo que está hablando ahora no es nada de nuevo. Es básicamente lo que están tratando de lograr las instituciones de los países, el departamento, la institución de la mujer y un presidente gay, en donde sea, y qué sé yo, todo es lo que están, o sea, adopción de gays, adopción de niños por parejas gay, todo lo que se está tratando de formalizar a través de las ideologías laicas en los países, es básicamente lo que está hablando él. Que se acepte más, y qué es lo que están llevando adelante, que sea un género igual en todo sentido, cualquier otro género, o sea, un género igual a hombre o mujer. Solo que es homosexualidad, no es un género, pero hagámoslo un género igual. O sea, que los dos llegan al cielo raso juntos. O sea, que no hay, es una opción totalmente idéntica. Y eso, para lograr eso, quiere decir que todos, la humanidad por completa, tiene que llegar concluir un día que o naces hombre, o naces mujer, o naces homosexual. Si naces homosexual, quiere decir que vas a la cama con tu mismo género. Y tenés que adoptar niños si quieres ser padre. Entonces, ven que creen que puede ser resuelto, entonces están yendo para allá. De esta manera, no hay necesidad de comprender la fisiología, la psicología natural, desarrollo, nada que tenga que ver con las formas biológicas vivientes de la especie. O sea, totalmente una construcción de ideas que no hace más nada que completamente apagar la luz del conocimiento científico sobre el ser humano. Y eso es lo que estamos logrando, eso es lo que queremos lograr. O sea, eso es lo que logramos sin quererlo. Perdón. Eso es lo que logramos sin quererlo, sin darnos cuenta. Que apaguemos todo conocimiento, toda inteligencia científica sobre nuestro propio cuerpo, sustituyéndolo por una construcción ideológica. Y
Y es donde está lo que quiere este hombre. Está diciendo, un día vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a que... Porque bueno, lo que ellos quieren es que no se maltrate más, que no haya discriminación, que no haya separación, que... Pero no comprende para nada cómo estamos hechos en realidad, como forma orgánica, mental, psicológica, natural. La especie no comprende para nada. No entiende que siempre va a haber... O sea, teóricamente se podría reprimir el 50% de esa cosa que siempre estará dando vuelta en la mente de los hombres, especialmente cuando tienen un hijo varón, enamorados de su mujer y qué sé yo, y toda la familia orgulloso de todo lo que es su mujer y cómo se complementan y cómo lo quieren a él como hombre, sus hijos y su mujer y qué sé yo, y todo eso se desarrolló fuertemente. Y cuando tiene su primer hijo varón, obligadamente tiene que educarse a no reaccionar de lo que hubiese sido natural. Por ejemplo, yo siempre digo esto, ¿no? Me gusta hacer esta pregunta a uno de estos padres ideológicos, héteros entre comillas, que dicen, yo tengo amigos gay, que es la libertad de los... haga lo que quiera con su vida, que es un derecho. Dice, si vos ponele que a los 16 años entrás sin golpear la puerta de tu hijo, ¿no? Y lo ves que está con una chica de 18 años, con él un poquito más grande, y están haciendo el amor, ¿cómo reaccionarías? Entonces estoy seguro. Bueno, algunos dicen, no, es muy chico, pero la mayoría de los papás se sentirían un poco orgullosos de su hijo. Bueno, ¿no es cierto? Está desarrollándose sanamente, sexualmente, respetuosamente, lo que sea, pero está en la cama con una chica, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Ahora, hagamos de cuenta que entras... O al día siguiente, golpeás, sin golpear la puerta, abrís la puerta y ves a tu hijo de rodillas siendo penetrado por otro chico como él. Y lo ves que está ahí gimiendo, siendo penetrado. ¿Cómo reaccionarías? Yo no creo que haya algún padre que diría, muy bien, yo me sentiría que está conociendo la sexualidad. O sea, no. Innatamente, ese 50% de aversión que existe en respecto a la manifestación de la homosexualidad, en este caso conceptualmente, en el padre, hace que sienta un peso, un dolor, un fuego en el estómago, una tristeza, por ahí en algún otro hombre, depende de la cultura, rabia. De todas maneras, la proveniencia de esa desilusión, de ese enojo, de lo que sea, es natural. Pero para que se logre lo que quiere este cura, lo que quieren los gobiernos de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos, y yo, España, Argentina, es que ese padre aprenda a suprimir ese dolor, esa indignación de que su hijo varoncito, la primera experiencia sexual, se la están poniendo en su propia casa y no reaccione. O sea, estamos obligando a que la especie no se exprese naturalmente según su forma natural creada por la evolución y todas las formas que tiene la evolución para proliferar y mantener sana su sociedad, etc., sino que obedezcamos a ideas estructuradas artificialmente a través de ideologías e intelectualidades inventadas, ¿verdad?, por la sociedad humana. Y eso es lo que están pretendiendo esta gente y los gobiernos del Occidente. No es para nada un pensamiento verde, biológico, ecologista, autosostenible, como algunos grupos creen que los derechos LGBT forman parte de,
convencidísimos que tienen que ver con el progresismo y el aborto también. O sea, no podría haber más, nada más anti ciencias ecológicas, humanismo orgánico, comprensión de la naturaleza, de cómo todo encaja perfectamente en Gaia y en todas las ciencias autosostenibles y qué sé yo, que el aborto. Es como es, el aborto es un clavo en las ciencias verdes, llamadas progresivas. ¿Y quién ha hecho esa disparidad grotesca? Esto que nosotros creemos que nuestro razonamiento intelectual lógico no puede equivocarse. Todo lo que pensamos nosotros tiene que estar bien. Y no nos damos cuenta que lo único que puede acercarse a la verdad es que tratemos de aprender siempre y emular y darnos cuenta que somos lo que somos incambiablemente por siempre, una forma viviente que ya nos está diciendo cómo somos diseñados. Y bueno, y veamos y aprendamos mejor sobre cómo estamos diseñados y todo lo que no podemos ver que sobre lo que estamos diseñados, en vez de inventar una nueva forma. Bueno, yo lo voy a concluir acá, este video, y los invito a que lo terminen ustedes. Está en YouTube. Porque creo que ya... Creo que ya más o menos se comprende. Discrepancias, el concepto de Gaia humanismo, todos los sectores que se encuentran revoloteando sin hablarse, sin reconciliarse, distintas escuelas de pensamiento y que existe la posibilidad de que desarrollemos un criterio que pueda ver todo en relación a sí mismos y al propio punto de vista de uno. Existe, no tenemos que ser todos cosas alocadas flotando y chocando en un espacio, sino que hay un orden en el diseño del planeta, del universo, de la vida, y ese orden se puede comprender y no consiste de separaciones, polarizaciones, categorizaciones opositoras, para nada. Eso completamente nos paraliza de desarrollar una inteligencia, una percepción más espacial de todo lo que está pasando y de todo lo que produce nuestras distintas perspectivas de lógica inteligente. Existe un lugar donde hay una comprensión y una perspectiva que es nada más que un trazo que explica todo, un trazo que incluye todo y que donde hay divisiones naturales como dos géneros, por ejemplo, al fin y al cabo se encuentran en una sola línea, en una sola pincelada, que es el ser humano. O sea, que se empieza con un ser humano, con un cerebro humano, con una especie humana, con una persona humana, la cual luego resulta consistir, dividirse en dos géneros, pero que no, eso no separa al ser humano. Eso no separa al ser humano en hombre y mujer. Hay que comprender cómo se complementa en la unidad el hombre y la mujer. Y la homosexualidad es algo que existe adentro de la sexualidad del ser humano. No es un tercer género, una opción con la cual nacemos o no nacemos. Sexualidad del ser humano, y como el ser humano tiene dos géneros, resulta ocurrir en la sexualidad del hombre y en la sexualidad de la mujer. Y como
la sexualidad del hombre y la sexualidad de la mujer son bastante distintamente descritas, a pesar de que son hechas para complementarse, de la misma manera la homosexualidad se describe muy distintamente en la sexualidad del hombre que en la sexualidad de la mujer, muy distintamente. Muy interesante también como temática porque no se complementan para nada, o sea, no se pueden ni ver, pero a la vez expresan particularidades que tienen que ver con la naturaleza de la mujer y particularidades que tienen que ver con la naturaleza sexual de la mujer, la naturaleza sexual de la mujer y la naturaleza sexual del hombre, expresadas incompatiblemente en la homosexualidad de cada género. Es muy interesante. Y siempre apoya y concuerda con la misma noción de base, que somos una sola especie, un solo ser, una sola persona que puede expresarse, manifestarse, un ser femenino como un ser masculino, que son iguales y a la vez distintamente complementarios. Es sencillo, es el único lugar donde hay una casi separación explicable, no muy complicada, que simplemente se trata de un paradigma, o sea que somos lo mismo y a la vez, y esa es la maravilla de cómo funciona la sexualidad, en este paradigma de simultánea atracción y repelación y expulsión, y a la vez sin poder largarse el uno al otro, pero a la vez hay incompatibles, a veces pareciese, pero al final somos compatibles, y bueno, y ahí eso es como logra la proliferación del DNA, la sexualidad, en esta relación paradigmática. Es en sí como una metáfora que explica lo científico, lo que deberíamos explicar mucho mejor científicamente. Nos tendría que interesar más explicar esta maravilla que tiene un propósito de que nos empujemos y a la vez nos atraigamos. Porque si solo nos atrayéramos sería un desastre. Si solo nos empujásemos, también nunca nos juntaríamos. O sea, y esta simultánea respiración de repelación y atracción, que es la complementación sexual de los géneros, es lo que crea un montón de dinámicas que permite la evolución, que permite que vaya cambiando la forma viviente. Entonces la complementación y la simultánea atracción y repelación entre los géneros es donde encontramos la explicación que hace que siempre se parte, la evolución quiera agarrar, meta un pie de un lado que no lo había puesto antes, pero mantenga a su vez la integridad de una forma viviente que haya diseñado y que no la quiere cambiar, pero a la vez se permite meter una pata por allá para que la evolución pueda quizás explorar una nueva rama o algo. Y esto viene sintetizado en lo que caracteriza la relación entre el hombre y la mujer. Es fantástico, y esto tendríamos que estar estudiando en el colegio. No, como... Bueno, dijémoslo ahí. Ok, chao, hasta luego.